a continuación. A primera hora. El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Magistrado FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta A Primera Hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta A Primera Hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, bienvenido. Seis con cuatro en la mañana. Buenos días, amable audiencia. Ya listos para comenzar con una nueva semana de labores en este lunes 16 de noviembre del año 2020. Abrazos a la distancia. Espero que hayan descansado, que se hayan relajado este fin de semana. Y con mucho ánimo, con mucha energía, comiencen justamente la nueva semana de labores. Iniciamos ya la segunda quincena del undécimo mes del año, en este lunes 16 de noviembre. Abrazos a la distancia. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad Radio. Estamos ya transmitiendo nuestro espacio informativo a través de nuestras frecuencias en señal abierta. 89.7 FM Estéreo en Pichincha, 88.5 en Manabí, 97.5 en Esmeraldas. Estamos a esta hora en Santo Domingo de los Táchira, a través del canal 3 para los suscriptores del sistema TVNET. A partir de las 7 de la mañana estaremos enlazados ya con la señal de Majestad Televisión. Estamos en la internet para el Ecuador y el resto del mundo por www.radiomajestad.com. Estamos ya generando nuestra habitual transmisión en vivo por las plataformas digitales de nuestro programa y de nuestra estación, la fanpage de Facebook de Majestad Radio y también de Primera Plana, que es nuestro portal. Nos pueden sintonizar a través del Facebook Live, a través de estas dos plataformas. Igualmente, como siempre, la invitación para que puedan visitar nuestro portal web www.primeraplana.com.es, nuestra cuenta Twitter @primeraplanaeq e igualmente nuestro canal de YouTube de Primera Plana, donde van a encontrar nuestros contenidos audiovisuales, los que generamos en este noticiero, nuestro programa vespertino y, por cierto, pues todos los espacios que tenemos a disposición de nuestra amable audiencia. Como cada mañana les saludamos, Silra Trasdaviña, quienes habla Fabricio Vela para conducir este noticiero, Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales, Juan Pablo Constante DJ Line en el control master. Igualmente es preciso saludar a nuestra audiencia en Same y Tonchigüe a través de la retransmisión de Canal Star en esas jurisdicciones de la provincia de Esmeraldas. E igualmente el saludo caluroso, afectuoso para los internautas que recorren las plataformas digitales de la Asociación de Comunicadores Populares. Bienvenidos todos. Qué gusto que nos acompañen en esta jornada. Amable audiencia, para el día de hoy vamos a proponer la siguiente agenda informativa. Estaremos dialogando el día de hoy con Santiago Pérez, director de la empresa encuestadora Clima Social. Hay novedades en cuanto a los últimos sondeos de opinión que ha desarrollado esta empresa encuestadora. Conversaremos justamente sobre los resultados que tienen de intención de voto, de estado de ánimo, en esa encuesta que ha preparado Santiago Pérez.
Igualmente estaremos dialogando el día de hoy con el señor ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, sobre los temas asociados a su gestión, fundamentalmente la visión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en torno a la vía E25 que conecta el cantón Buena Fe con Juján, es decir, la parte de la provincia de Los Ríos hasta el límite con Guayas. Esto fue materia la semana anterior de un diálogo con el prefecto de la provincia de Los Ríos, que fue muy duro con el Ministerio de Energía, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ha señalado que hay una suerte de tomadura de pelo por parte de las autoridades. Hablaremos con el ministro Gabriel Martínez en torno a este tema. Valentina Almeida, presidenta de la Cámara Ecuatoriano-Dominicana, estará con nosotros. Hablaremos sobre el intercambio comercial entre Ecuador y República Dominicana. Y finalmente exploraremos la situación política del Perú, lo que ha pasado este fin de semana, qué pasó anoche en el Congreso peruano. Dialogaremos con Anaí Durant, directora de la Escuela de Sociología de la Universidad San Marcos, justamente sobre lo que ha ocurrido en el Perú. 6:08 a.m, vamos de inmediato a iniciar a primera hora con los titulares. Siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. 6:08 a.m, discusión sobre el salario básico unificado 2021 iniciará el día de hoy. El Consejo Nacional Electoral aprueba sus planes de bioseguridad para las próximas elecciones. La Contraloría recibe 12 millones y medio de dólares por el incendio de su edificio en octubre del año anterior. Cuenca tendrá un mural para recordar a las víctimas de los casos de femicidio. Pese a la suspensión de la romería del Quinche, grupos de personas intentaron hacer la caminata. Indisciplinados, qué barbaridad. Y la Asamblea Nacional le pedirá explicaciones sobre el viaje de la vicepresidenta de la República a Europa. 6:09 a.m. en A Primera Hora. Seis con nueve en la mañana, vamos de inmediato con el desarrollo de la información. Diario La Hora titula: discusión sobre el salario básico unificado 2021 iniciará este lunes. Damos cuenta justamente de la nota que da cuenta, que señala que el Consejo Nacional de Trabajo tendrá su primera reunión por Zoom este 16 de noviembre. Pero el plazo para llegar a un acuerdo vencerá el próximo 20 de noviembre. Desde 2010 al 2020, a ver, tenemos algún problema con la nota. Ahora sí. Desde 2010 a 2020, el salario básico unificado pasó de 240 a 400 dólares. El último incremento establecido en diciembre del 2019 fue de 6 dólares. Este lunes 16 de noviembre se ha convocado una primera reunión del Consejo de Trabajo y Salarios, conformado por representantes de los empleadores, empleados y del Ministerio del Trabajo, para discutir qué pasará con el salario para 2021. En años anteriores, ese encuentro se desarrollaba en diciembre, pero el acuerdo ministerial MDT-2020-1 185 cambió el cronograma y estableció que de ahora en adelante, hasta el 20 de noviembre de cada año, se deberá determinar el salario. En otras palabras, a partir de mañana el Consejo tendrá 5 días para lograr un acuerdo y, de no ser así, se aplicará una nueva fórmula para el cálculo del salario. Esa fórmula tomará en cuenta 9 factores: índice de precios al consumidor, productividad local, elasticidad del empleo, tasa de participación global, informalidad, entre otros. Representantes del sector empleador, como Rodrigo Gómez de la Torre, han asegurado que si se aplica al pie de la letra el nuevo mecanismo, tomando en cuenta la inflación negativa y la caída del empleo adecuado, el resultado debería ser negativo, es decir, una disminución del salario básico unificado. Sin embargo, el acuerdo ministerial que estableció la fórmula también determina que bajo ningún concepto puede reducirse el salario ya vigente. En ese contexto, los empresarios esperan que la decisión final sea que se mantenga los 400 dólares. Desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la aspiración es que se acuerde un aumento general de por lo menos 6
dólares del último año. Si eso no es posible, también están abiertos a que se establezcan incrementos diferenciados por sectores de actividad. Por el lado de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados, la propuesta es una subida del 20%, es decir, $80, debido a que el costo de la vida ha seguido su escalada a pesar de la pandemia. Asimismo, la Confederación de Trabajadores del Ecuador cree que se puede consensuar un aumento progresivo del 50% en el salario básico unificado. La razón es que se sigue ampliando la diferencia entre la canasta básica unificada, casi $800, y los $400 de la remuneración. Ese 50% se podría dividir en varios años. Nota periodística que publica diario La Hora, 6:12 en A Primera Hora. La tenemos ya a Silrad, le damos la bienvenida a esta hora. Silrad, ¿me escuchas? Buenos días. Silrad. Bueno, ya vamos a solucionar el tema del audio. Seguimos informando. El portal Primicias da cuenta que el Consejo Nacional Electoral prueba sus planes de bioseguridad para las votaciones. El Consejo Nacional Electoral aprovechó la elección de los miembros del directorio del Comité de Vigilancia del Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre para poner a prueba su plan de bioseguridad para las elecciones 2021. Las votaciones, que sirvieron como plan piloto, se desarrollaron la mañana de ayer en 14 provincias. En un comunicado, el organismo electoral informó algunas de las medidas que se implementaron en los recintos electorales: mantener las distancias mínimas de seguridad en el recorrido hasta las mesas de votación, disponer de las condiciones necesarias de ventilación antes y durante la jornada electoral, garantizar implementos de desinfección, pantalla facial y mascarillas para los miembros de las juntas receptoras del voto. Fuera de los recintos, dijo el Consejo Nacional Electoral, el plan establece como medida general la coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados y la fuerza pública, la prohibición de venta de alimentos alrededor de recintos electorales con la finalidad de evitar las aglomeraciones. Hay normas para los votantes. Todos los ciudadanos que se acerquen a votar deberán ingresar a los recintos electorales con sus propias mascarillas. El elector deberá bajar su mascarilla únicamente para mostrar la cédula de ciudadanía al vocal de la junta receptora del voto para la verificación visual en el padrón electoral y regresar a su sitio para votar. El elector deberá retirarse del recinto electoral en cuanto finalice su voto. Estas normas se aplicarán en los comicios presidenciales y legislativos del domingo 7 de febrero del 2021. Nota del portal Primicias, 6:14 en A Primera Hora. Bueno, veamos si ahora sí ya tenemos suerte. Silrad, ¿me escuchas? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Fabricio. Si es, te escucho fuerte y claro. Muy buenos días para todos. Muy bien, a ti también te escucho fuerte y claro. Qué gusto que nos acompañen. Si el RAD está de modo telemático participando en el noticiero el día de hoy, vamos de inmediato con la lectura de las noticias. Adelante. Así es, continuamos con información de Diario Expreso. La Asamblea pone a Cancillería por el viaje de la vicepresidenta al Vaticano. El canciller gallego fue llamado a que proporcione detalles de la visita al Papa Francisco y sobre el concurso para ingresar a la Academia Diplomática. La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional iniciará este lunes un proceso de control político al viaje de la vicepresidenta María Alejandra Muñoz al Vaticano, en donde se reunió con el Papa Francisco. Para el efecto, la Comisión Legislativa convocó al ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Luis Gallegos, a que informe y amplíe los motivos y objetivos del viaje de la segunda mandataria y el encuentro que se produjo el 9 de noviembre. Para los legisladores no es suficiente el comunicado emitido por la vicepresidenta de la República, que señala que Muñoz mantuvo una amplia reunión con el Papa Francisco, al que, en la carta enviada por la Comisión al canciller, se califica como teócrata católico. La comparecencia de Gallegos estaba programada para las 3 de la tarde del día de hoy y se desarrollará de forma virtual a través de tecnológicas que viene usando la Asamblea Nacional desde el inicio de la pandemia. El asambleísta por Creo, Fernando Flores, que dirige la comisión,
Le dijo el 13 de noviembre a Expreso que la invitación a Gallegos se produce por pedido de varios legisladores, a los que les generó inquietud el desplazamiento de la vicepresidenta junto a sus familiares. El ingreso a la Academia Diplomática en la mira de los asambleístas, pero ese no es el único punto que tendrá que aclarar el canciller Gallegos. Los asambleístas también llevan adelante un proceso de fiscalización y control social, concurso para ingresar a la sexta categoría del Servicio Exterior Ecuatoriano. Según informó a Diario Expreso, el presidente de la comisión, hace aproximadamente 13 meses, esa instancia legislativa recibió a un grupo de postulantes a la Academia Diplomática que denunciaron supuestas irregularidades en el proceso de admisión. La comisión ha venido investigando y haciendo el trabajo de fiscalización y le hemos invitado al canciller para que aclare ciertos puntos sobre este proceso. Con eso podremos terminar el informe que está casi listo, así lo señaló Flores. 6:17 en la primera hora y continuamos con más información. Cuenca tendrá un mural para recordar a las víctimas de femicidio. Esto es información de Diario El Comercio. La decisión fue tomada por el Consejo Cantonal de Cuenca. El puente Mariano Moreno, que divide a la ciudad antigua de la moderna, será utilizado como memorial para recordar a las víctimas de femicidio que se han registrado en este cantón. El puente se ubica sobre el río Tomebamba y es parte de la riqueza patrimonial de la ciudad. En las paredes se colocarán placas con los nombres de las personas que fallecieron asesinadas a manos de sus parejas o convivientes. La propuesta llegó del Cabildo por las Mujeres de Cuenca para generar un espacio de reflexión y luego de que este sitio se había convertido por parte de colectivos y grupos de defensa de las mujeres en una especie de mural para rechazar los actos de violencia. A lo largo de 2020, en más de 3 ocasiones, el puente amaneció pintado con frases de rechazo al femicidio. El último ocurrió el 6 de noviembre y se escribió: ¿quieren que dejemos de rayar sus muros? Fácil, dejen de matarnos. Esa leyenda se pintó a propósito del femicidio de Maribel, de 23 años, ocurrido el 13 de noviembre con 113 puñaladas en un barrio de la ciudad. La policía detuvo a la pareja de la joven madre en el mismo lugar del crimen y ahora se encuentra con prisión preventiva, pero también fue una voz de rechazo por otros femicidios registrados en esa misma semana en Quito, Ambato, Babahoyo, La Trancal y Esmeraldas. Ese día el graffiti logró el objetivo, que las personas se detengan a leer, que coloquen flores, velas y carteles rechazando los crímenes. Además, se realizó un plantón en los exteriores de la Fiscalía para exigir celeridad en las investigaciones de todos los casos registrados. 6:19 en la primera hora. Seis con 19 en la mañana, seguimos informando, atención, la Contraloría recibe 12,5 millones de dólares por el incendio de su edificio en octubre del 2019, titular del portal Primera Plana. La compañía de seguros La Unión canceló 12,525,680.26 a favor de la Contraloría General del Estado. Los valores se detallan como parte de la ejecución de las 3 pólizas tras el incendio ocurrido durante las protestas de octubre del 2019. Así lo informó el organismo de control. La Contraloría explicó que ese valor lo destinarán para reconstruir la sede ubicada en la parte posterior de la Asamblea Nacional en Quito. Además, el organismo explicó que en Guayaquil suscribieron el finiquito del reclamo de seguro entre las partes y procedieron al pago total de la indemnización. El valor incluye el siniestro, más o menos 13,017,568.84, menos los deducibles contractuales equivalentes a $1,214,032, más los intereses de ley generados a la fecha de pago por $722,144. Para recibir el pago, la Contraloría entregó 15 informes técnicos que emitió el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, la empresa pública UC Proyectos EP y las áreas técnicas de la Coordinación Nacional Administrativa y Servicios de la institución. Sin embargo, la empresa de seguros negó el pago de la indemnización, ante lo cual el contralor Pablo Celi presentó un reclamo administrativo el 18 de junio ante la Intendencia Nacional de Seguros.
Para el 3 de agosto del 2020, el Intendente Nacional de Seguros ordenó y dispuso a la compañía La Unión que pague a la Contraloría la indemnización. Posteriormente, la aseguradora presentó apelaciones que finalmente fueron negadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Las tres pólizas que canceló Seguros La Unión responden a los conceptos de todo riesgo de incendio, seguro contra todo riesgo de vehículos y equipo electrónico de la Contraloría General del Estado. En su cuenta Twitter, la empresa aseguradora señaló que cumplió con el 100% del pago a favor de la Contraloría. Cumplimos con el 100% del pago a favor de la Contraloría, cuyas instalaciones en Quito fueron asaltadas e incendiadas por manifestantes durante las protestas de octubre del 2019. Cumplimos así con nuestro compromiso de garantizar la tranquilidad y confianza en cada uno de nuestros clientes, afirmó justamente la empresa aseguradora. Nota publicada en primera plana, 6:21 en A Primera Hora. Cerramos este bloque informativo con el portal tuvoz.tv, que nos señala: pese a la suspensión de la romería del Quinche, grupos de personas intentaron hacer la caminata. La romería de la Virgen del Quinche, en la que año a año miles de fieles participan con largas caminatas desde Quito hasta la parroquia nororiental, fue suspendida este año para evitar aglomeraciones y contagios de COVID-19. También la iglesia y el campo mariano se cerraron. Las misas y la vigilia se transmitieron por radio y por televisión. En su lugar, la estatua de la Virgen sobrevoló la capital en un helicóptero de la Policía Nacional. El arzobispo de la ciudad acompañó este recorrido. Sin embargo, y a pesar de la prohibición, el subteniente de Pichincha, Cristian Paredes, dio a conocer que el viernes 13 impidieron el tránsito de alrededor de 20 personas que se dirigían al santuario. Como resultado de los controles en las zonas aledañas a El Quinche, se suspendieron dos fiestas. En una había 60 personas y en otra 80. También se realizaron operativos de control del orden y cumplimiento de medidas sanitarias en los sectores de Cayambe, La Mena, Ñaquito, San Antonio y Rumiñahui. Desde la Agencia Metropolitana de Control se informó de otro operativo en el que se encontró a personas consumiendo licor artesanal a los pies del santuario. También se intervino un partido deportivo de boli, donde se encontraban al menos 50 personas consumiendo licor. Se retiró a las personas, se clausuró la cancha y se sancionó a los infractores. 6:23 a.m. Esto fue información del portal tuvoz.tv aquí en La Primera Hora. Fabricio Vela está en A Primera Hora. Actualmente ganar elecciones es el resultado de estrategias de comunicación bien organizadas y desarrolladas. Matricúlate en el curso internacional de comunicación política y herramientas digitales para campañas electorales, modalidad online con doble certificación CIFAL Miami de la Universidad Técnica Particular de Loja, en organización con pulso ciudadano, investigación y estrategia. Diseña, organiza y ejecuta una campaña electoral mediante el manejo de herramientas, tácticas y plataformas digitales. Contaremos con la participación de grandes exponentes como Mario Riorda, Sergio Gutiérrez, José Adolfo y Vinarriaga, Jacobo García, José Joaquín Norte y más exponentes con reconocida trayectoria. Inscríbete en educacioncontinua.utpl.edu.es o llámanos al 093-9298-410. Últimos cupos. Ejercemos la libertad de expresión con responsabilidad. Creemos en el rigor y la diversidad en la opinión y la emisión de información veraz, contextualizada y precisa. Verificamos la información y no damos paso a noticias falsas. Además, aquí se escuchan todas las voces sin excepción. Las noticias, entrevistas y nuestra opinión aquí en A Primera Hora. Los esperamos de lunes a viernes de 6:00 a.m. 8:30 de la mañana por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga, patios de Majestad Televisión. El mundo necesita testigos de los hechos. Y aquí estamos. Con el compromiso que nos caracteriza y la transparencia que se necesita para testificar la realidad.
En Majestad Televisión no descansamos para llevar la información que usted requiere. Hasta su hogar de forma responsable y oportuna, porque usted se merece conocer la verdad. El informativo. Por Majestad Televisión. Siempre estamos contigo. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, ¿qué hora tenemos? 6:27. Aquí me tocó reiniciar la computadora. Estoy reiniciándola porque me salieron ahí unas actualizaciones, entonces ya saben que se pone lenta la computadora. Pero bueno, ya estamos para comenzar. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que hayan disfrutado el fin de semana, que hayan descansado, que hayan reposado, que hayan recargado energías y que con mucho ánimo empiecen esta semana, que viene a ser, pues, o viene a configurar el inicio de la segunda quincena del undécimo mes del año. Ya mismo se acaba de noviembre. Ya tenemos a la vuelta de la esquina el último mes del año, que para algunos sectores evidentemente será el mes, o podría ser el mes de la salvación del año, ¿no? En el punto de vista económico y comercial, fundamentalmente. Diciembre es en el Ecuador el mes más comercial, por encima de otras festividades, si comparo con el Día de la Madre, con el Día del Padre, con San Valentín. Diciembre, sin lugar a dudas, está en primer lugar dentro de la cadena de, digamos, fases que tiene la República para poder generar actividad económica, actividad productiva. Así que hay que meter mucho ñeque, muchísimo ñeque. Mañana juega la selección a las 16 horas frente al equipo de Colombia, con ese envión anímico que significó la victoria la semana anterior frente al seleccionado boliviano en territorio paseño, en La Paz, ¿no? La capital del estado plurinacional de Bolivia. 3-2 el equipo ecuatoriano. Mañana, evidentemente, con ese envión anímico, más la derrota en condición de local en Barranquilla. Colombia cayó 0-3 frente al equipo uruguayo, así que Colombia va a venir con todo, pero claro, también con esa con el golpe, tratar de asimilar por parte de los colombianos el golpe que significó la goleada en casa frente al equipo uruguayo. Y luego también en el caso de la selección, los jugadores ecuatorianos que han sido desafectados por haberse contagiado de COVID-19. Entre ellos Ener Valencia y Alan Franco, que han venido alternando en el rol titular. De todas maneras, Valencia y Franco no fueron titulares en Bolivia. En el caso de Valencia no jugó, el caso de Alan Franco entró al cambio en el último tramo del cotejo. Finalmente no serán considerados para el día de mañana. Pero así estamos iniciando esta nueva semana de labores. Y claro, hablar, y tenemos bastante para hablar sobre algunas cosas que ocurrieron este fin de semana. Siempre planteo yo, gracias, antes de plantear lo que se iba a plantear, Petroenergía nos informa que el crudo ecuatoriano empieza el día de hoy a $41.06. $41.06, así empieza la semana el precio internacional del barril de petróleo. Bueno, siempre en este espacio, amable audiencia, me van a escuchar a mí tratar de apelar a la necesidad de no tener memoria corta. Y el Ecuador es un país que se caracteriza por la memoria corta. Es un país que se caracteriza por ser cortoplacista. Es un país en donde no se investiga. Es un país donde no se lee. Es un país donde somos muy coyunturales. Es un país donde nos olvidamos. Nos olvidamos. Y es un país donde normalizamos determinadas cosas que deberían sorprendernos y escandalizarnos. Bueno, hablemos de la memoria corta. ¿Qué les parece? Y remontémonos 28 años atrás. 28 años atrás. Remontémonos a 1992. ¿Qué les parece? 28 años atrás. El 10 de agosto de 1992 se posesiona el gobierno integrado por Sixto Durán Ballén y Alberto de Ajic Garzossi, quienes, como parte de la alianza entre el Partido Unidad Republicana y el Partido Conservador,
derrotaron en la segunda vuelta electoral al binomio del Partido Social Cristiano, integrado por Jaime Nebot Saadi y Galo Vela Álvarez. 1992, la primera participación presidencial de Jaime Nebot y su primera derrota en un proceso electoral buscando la presidencia de la República. Se posesiona ese gobierno y claramente quedó establecido que la cabeza del Frente Económico era el economista Alberto Dajic Garzossi. Y la historia de este país, amable audiencia, recoge ejecutorias de ese gobierno liderado por Durán Ballén, o mejor dicho, presidido por Durán Ballén, para hablar con propiedad, presidido por Durán Ballén, pero cuyo frente económico, cuyas decisiones económicas eran lideradas por Alberto Dajic. La historia recoge que ese gobierno implementó una serie de decisiones económicas que claramente favorecieron los intereses de las élites y de los grupos de poder económico de este país. Ese gobierno tenía todo un plan de privatizaciones que comenzó con la venta de Ecuatoriana de Aviación, que en aquel tiempo era la línea de bandera de este país. Ese gobierno pretendió vender el sector eléctrico y el sector telefónico. Y ese gobierno intentó, obviamente, fortalecer la participación del sector privado en la explotación de los recursos naturales. No tengamos memoria corta. Pero tal vez la decisión que más se recuerda de ese gobierno, amable audiencia, presidido por Durán Ballén, cuyo frente económico era liderado por Alberto Dajic, tal vez la decisión que más se recuerda es aquella que significó la aprobación de una ley general de instituciones del sistema financiero ecuatoriano. 1994. Esa ley que fue impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso de la época, y ya vamos a hablar del Congreso de la época y su relación con el entonces vicepresidente de la República. Ese Congreso de 1994 aprobó la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero Ecuatoriano, que flexibilizó los controles a las instituciones del sistema financiero. Tanto más que durante los años subsiguientes a 1994, muchas sociedades financieras, sin acreditar la correspondiente solvencia patrimonial y de liquidez, se convirtieron en bancos. Sociedades financieras pequeñitas terminaron convirtiéndose en bancos. Ya aparecieron pues algunos bancos ahí, ¿no? El Banco Finagro, el Banco Unión, el Banco del Occidente, el Banco Omex, por mencionar algunos ejemplos. Y otros bancos que ya tenían cierta tradición en la República, frente a esa flexibilización de los controles, empezaron a enfrentar problemas y terminaron cayendo. El Banco de la Suay, el Banco del Tungurahua, el Banco de Crédito. Pero aquí tenemos memoria corta y nos olvidamos de lo que pasó en 1994. Una reforma que fue impulsada por el economista Alberto Dajic Garzossi. Tal vez la que más se recuerda. Dajic fue el corresponsable, y él lo sabe, el corresponsable de la aprobación de esa Ley General de Instituciones del Sistema Financiero Ecuatoriano. Esa ley flexibilizó los controles a la banca. Y el primer banco que cae es el Banco Continental. Ese es el primer banco que cae. De ese banco, uno de los propietarios, ese banco pertenecía a la familia Ortega Trujillo, Ortega Moreira y luego Ortega Trujillo. Leonidas Ortega Moreira era el patriarca del Banco Continental y sus hijos, los hermanos Ortega Trujillo, fueron los herederos de esa institución financiera. Uno de ellos fue superintendente de compañías en el gobierno de Durán Ballén. Ese banco quebró, ese banco cayó. Y con el Banco Continental
empezó pues la espiral de bancos que empezaron a caer a partir de la aprobación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Como aquí tenemos memoria corta en el Ecuador, aquí nos olvidamos, por ejemplo, de la quiebra del Banco del Progreso, el banco más grande de la República, el que pagaba la más alta tasa de interés por depósitos a la vista. Justamente por aquello, resulta que hubo gente, jubilados, que recibieron sus pensiones y que depositaron en el Banco del Progreso. Hubo gente despedida en el gobierno de Maguat, en los primeros meses del gobierno de Maguat, cuya compra de renuncias depositó en el Banco del Progreso y luego perdió la plata. Hubo gente que se murió porque no tenía recursos para poderse hacer atender en el sistema médico público ni privado. Pero aquí tenemos una memoria corta impresionante. ¿Y por qué hacemos esta mirada retrospectiva a lo que pasó entre 1994, 1995, 1992, la génesis? Porque el señor presidente de la República anunció la incorporación del economista Alberto de Aquí Garzossi al equipo económico del gobierno. Hace 2 días, en la cuenta Twitter del presidente de la República, se publicó el siguiente tuit. Doy la bienvenida a Alberto Dajic, quien brindará su valioso aporte en el Consejo de Asesores Económicos. Agradezco a Fausto Ortiz y Manuel González por haber acompañado las ediciones económicas durante los últimos meses. Y pone, esto me parece lo más llamativo del tuit, ¿no? Pone en la cuenta Twitter del presidente, para cerrar este tuit, el hashtag o la etiqueta Sembramos Futuro. O sea, en la cuenta Twitter del presidente dicen que siembran futuro al nombrar como cabeza del Consejo Asesor Económico a un digno representante del pasado. Permítanme discrepar y tratar de entender esa manera, cómo se pretenden asimilar las cosas, ¿no? Porque de aquí representa el pasado. Y un pasado que evidentemente no es digno de recordar. No es un pasado digno de mencionar. De aquí representa el pasado. Por sus acciones y por sus omisiones. Entonces nos dicen, sembramos futuro nombrando a Alberto de aquí. ¿Cómo se puede escribir eso? Después yo les decía, no tengamos memoria corta y empecemos a hablar justamente de aquellos bemoles que no solamente en el ámbito económico, sino en el ámbito político tuvo Dajic. El economista Alberto Dajic Garzossi finalmente no respondió ante la Administración de Justicia por las acusaciones que se vertieron en su contra sobre supuesto mal manejo de gastos reservados de la Vicepresidencia de la República. De aquí fue señalado como un perseguido político por Febres Cordero y su combo. Perseguido político. A ver, denme un segundo que ya se me prendió la computadora. Así que ahora sí ya puedo leerles incluso. Leerles. ¿Ah? Mucho se habla de la persecución política en contra de Alberto de Aquí, maquinada desde el Partido Social Cristiano. A Dajic lo acusaron de mal manejo de los fondos reservados de la Vicepresidencia de la República en 1995. Ese tema lamentablemente nunca se aclaró. Nunca se aclaró. Hubo reportajes en revistas, en periódicos, sobre el supuesto incremento del patrimonio del entonces Vicepresidente de la República. Yo recuerdo, por ejemplo, un reportaje de la revista Vistazo en 1995, cuando incluso había una foto en toma aérea del Club Biblos, me parece, en Guayaquil, donde supuestamente estaba construyendo su domicilio el economista Dajic. ¿Qué pasó con eso? ¿Se aclaró finalmente aquello? Más allá de la persecución política de la que se ha hablado, ¿no? Pero a mí lo que me interesa saber es si el economista Dajic logró aclarar o se logró probar en contra del economista Dajic que hubo un mal manejo de los fondos reservados. No, no se logró probar ni lo uno ni lo otro, porque el juicio fue nulitado.
Y aquí también hay que decir las cosas y llamarlas por su nombre. Aquí se ha dicho que Correa lo indultó o Correa le dio la amnistía. Falso. Falso. Correa pidió la amnistía a la Asamblea Nacional y en la Asamblea no le pararon bola. Vamos a ver la fecha exacta. El 10 de agosto del año 2010, el 10 de agosto del 2010, durante su informe a la Nación de la época, porque en ese tiempo el presidente daba el informe a la Nación en la Asamblea Nacional el 10 de agosto, pidió la amnistía para el economista Alberto Dají Garzossi. Diario El Universo publicaba: Correa pide la amnistía para Dají. El presidente Rafael Correa esperó hasta el final de su informe a la Nación para solicitar a la Asamblea la amnistía para el ex vicepresidente Alberto Dají, anunciar el envío de leyes productivas y profundizar sus críticas a la dirigencia indígena y a sectores de izquierda. Dijo que pedía la amnistía para Dají porque no puede ser indiferente a la persecución política que hubo en el pasado. Tengo inmensas diferencias ideológicas con él, pero esto jamás impedirá que exprese mi convencimiento de que es un hombre honrado, víctima del odio y de la barbarie que en ese momento dominaban el país. Dají, ex vicepresidente de Sixto Urán Ballén, permanece exiliado en Costa Rica desde hace 15 años, decía la nota en 2010. Salió del país el 12 de octubre de 1995 tras ser acusado de mal manejo de fondos reservados. Regresó 3 días en abril del 2005 porque el entonces presidente de la anterior Corte Suprema de Justicia, Guillermo Castro, el Pichi, anuló el juicio en su contra. En 2007, el titular de la Corte, Jaime Velasco, reactivó el caso y declaró inexistente lo actuado por Castro. Dice: a inicios de agosto del 2010, Dají participó por videoconferencia en un evento de la Federación Interamericana Empresarial. Su hermano Álvaro Dají asesoró al mandatario en temas ambientales. Esto publicó El Universo el 11 de agosto del 2010. ¿Saben cuándo la Asamblea Nacional tramitó la amnistía de Dají? Nunca. Nunca. Yo era reportero en TC Televisión ese año y estuve en la sesión de la Asamblea cuando el presidente de la República propuso la amnistía. E hice reacciones con legisladores. Los propios legisladores de Alianza País se declararon sorprendidos, sobre todo los más radicales. Sorprendidos por la propuesta del presidente de la República, por las diferencias ideológicas y políticas que tenían. La Asamblea nunca tramitó la amnistía de Dají. Así que es falso que Correa lo indultó. Es falso que la Asamblea lo amnistió. Que Correa propuso, sí, propuso la amnistía, que nunca pasó. ¿Saben por qué Dají regresó? Siempre les he dicho que revisemos para no hablar de memoria y no creer todo lo que publican y lo que dicen. Les voy a dar el dato exacto. El dato exacto. Sobre el retorno de Dají. Un año y pico después. Ojo con las fechas. El 10 de agosto del 2010, Correa plantea la amnistía de Dají a la Asamblea. Durante un año y agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 1 año 4 meses. La Asamblea no tocó el tema de la amnistía. El 22 de diciembre del 2011, la primera sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia levantó la orden de prisión contra Dají. Pues yo digo, ojo con las fechas. 22 de diciembre del 2011, juez quita orden de prisión a Dají. La primera sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia sustituyó la prisión preventiva que pesaba en contra del ex vicepresidente Alberto Dají. Dají tendrá que presentarse en la Secretaría de la Sala para su juzgamiento. La resolución fue dictada por el juez Hernán Ulloa. Esa resolución que emitió el juez fue tras el escrito que presentó Dají en el que pidió a la Sala la sustitución de medidas para presentarse al juicio. Ulloa dispuso a la policía que se abstenga de capturarlo y ordenó que al siguiente día hábil de haber ingresado al Ecuador se presente ante la Sala y luego tendrá que hacerlo cada 15 días. 22 de diciembre del 2011. Y vamos al 2012. ¿Qué les parece? El 20 de enero del 2012, la Corte Nacional de Justicia anuló el juicio de Alberto Dají.
La primera sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia declaró la nulidad de todo lo actuado en el caso Alberto Dajic. El ex vicepresidente fue enjuiciado por el tema de los gastos reservados. Dajic estaba acusado de peculado y malversación de fondos y regresó el pasado 26 de diciembre. Ojo, el 22 de diciembre le levantan la orden de prisión. Dajic regresa el 26 de diciembre del 2011. Y el 20 de enero del 2012 se archiva el juicio de Dajic. Dajic había salido la mañana del viernes 23 de diciembre de Costa Rica a Cali. El ex vicepresidente arribó a Quito por control migratorio y luego se trasladó hasta Guayaquil, donde reside su familia. El proceso establecía que la orden de prisión que pesaba en contra del peticionario Alberto Dajic fue dictada el 11 de octubre de 1995, es decir, transcurrieron 16 años desde que Dajic se fue y regresó. Siendo inadmisible la medida cautelar, tengo una duración mayor a la pena establecida por la infracción que se le atribuye, es decir, peculado. Y el 25 de abril del 2013 quedó definitivamente archivado el juicio penal en contra de Dajic. ¿Por qué les hago toda esta mirada retrospectiva? Porque es falso que Correa le indultó a Dajic. ¿Que Correa pidió a la Asamblea la amnistía? De acuerdo. O sea, eso es innegable. Lo hizo en un informe a la Nación. Y luego ese pedido se tradujo justamente o se formalizó en un documento que llegó a la Asamblea Nacional. Pero Correa no lo indultó. Entonces no hablemos lo que no es. Ahora, habrá una discusión respecto del manejo de las cortes que tendrán algunos. Bueno, o sea, separemos las cosas, como siempre he dicho. Correa no indultó a Dajic. La Asamblea no tomó en cuenta el pedido de amnistía que propuso el presidente de la República a Dajic. Y lo que ocurrió fue una decisión de la Corte Nacional de Justicia a favor de Dajic. ¿Por qué hago toda esta mirada, amable audiencia, además? Porque nunca se supo en derecho si hubo mal manejo de los gastos reservados de la vicepresidencia de la República en el gobierno del entonces presidente Durán Ballén con su vicepresidente Alberto Dajic Garzossi. Y nunca quedó claro, por ejemplo, porque no se le dio seguimiento, porque nuestros políticos son así y porque el Ecuador tiene una memoria pero extremadamente corta, queridos amigos y amigas. La génesis de lo que pasó en 1995, que yo les he leído en varias ocasiones. La columna publicada por el periodista Jorge Vivanco Mendieta, que daba cuenta justamente de cómo desde el Estado ecuatoriano, desde el gobierno ecuatoriano, se destinaban recursos para comprar diputados a cambio de la aprobación de leyes. Quiero ver si encuentro aquí el artículo de Vivanco, que lo tenía en algún sitio en mi computadora. Veamos si es este. En algún lugar tenía mi computadora. El artículo de Banco, que se los he leído a algunos de ustedes en varias ocasiones. ¿Pero dónde estará? A ver. Ténganme paciencia. A ver si encuentro el artículo. Bueno, ya lo voy a buscar porque no lo encuentro, no me aparece por aquí. Ya lo vamos a buscar. La otra vez lo había encontrado y les di lectura para que un poquito ustedes conozcan esta realidad de la cual casi nunca se habla. Porque en este país tenemos memoria corta. En 1995, el periodista Jorge Vivanco reveló en su columna Barajando los Días. Si mal no recuerdo, la columna se llamaba Chantaje y más chantaje. Y en esa columna había publicado la revelación del entonces vicepresidente de la República sobre la necesidad de destinar recursos para comprar las conciencias de varios diputados y poder viabilizar la aprobación de leyes en el Congreso Nacional de la época.
Y allí, pues, comenzó la presunción de que esos recursos salían de la cuenta de gastos reservados de la vicepresidencia de la República. Recursos que además se manejaban en las cuentas personales de los secretarios del vicepresidente de la República. En las cuentas personales. Porque en ese tiempo resulta que los gastos reservados, una plata que no era auditada, porque se llamaba así cuenta de gastos reservados, manejaban dinero contante y sonante y resulta que depositaban en las cuentas de los secretarios. En ese tiempo no había transferencias electrónicas, no teníamos internet. En ese tiempo se pagaban con cheques. Resulta que algunos microfilms se habían perdido. De esto nadie habla. Entonces, a ver si también hablamos de eso, ¿no? ¿Qué les parece? Si también se habla de eso. Él es el economista Alberto Dajic, que hoy se presenta o ha sido designado como integrante del Consejo Asesor del Presidente de la República. Pero vamos más allá. Ya he hecho esta mirada retrospectiva. Yo no sé si Dajic es culpable o inocente de los delitos que se le imputaron, por si acaso. Yo lo que estoy haciendo notar es que el economista Dajic nunca respondió ante la justicia y nunca se pudo establecer si efectivamente sobre el economista Dajic hubo un delito que significa la disposición arbitraria de fondos públicos. Sobre el tema del mal manejo de los gastos reservados, además, por ejemplo, fue enjuiciado Abdalá Bucaram Ortiz y el expresidente de la República no respondió ante la justicia por ese tema. Se fue del país y regresó 20 años después cuando el juicio ya había prescrito. E igualmente, el economista César Verduga Vélez, quien fue ministro de gobierno en el interinazgo del doctor Fabián Alarcón Rivera, que igualmente fugó del país y que no respondió sobre el supuesto mal manejo de fondos reservados del Ministerio de Gobierno. Este país tiene memoria corta. Tiene memoria corta y además los pájaros disparan contra las escopetas, como lo hace recurrentemente el abogado Abdalá Bucaram Ortiz, que ayer, entiendo, ha insultado y ofendido a una colega periodista con quien me solidarizo, con Alondra Santiago, que fue salvajemente insultada y ofendida por el expresidente, que no cesa de utilizar sus redes para ofender. Es terrible. O sea, en lugar de debatir con argumentos, lo que hace es insultar e insulta a mujeres. Así que me solidarizo, aprovechando esta parte, con la colega Alondra Santiago. Pues son temas que no se aclararon. Dejemos ese tema. ¿Y qué decía yo el fin de semana? Ya sobre la designación en sí del economista Dajic. Decía yo el fin de semana, como decía para los seguidores de la saga de Star Wars, como decía Darth Vader en el episodio 4 de La Nueva Esperanza, cuando se enfrenta con Obi-Wan Kenobi, el círculo está completo. Bueno, aquí se cerró el círculo, se completó el círculo. Con la designación de Dajic, el gobierno cerró el círculo. Está cerrado el círculo. Y es la confirmación ya definitiva. Ya no hay dudas, no hay manera. La confirmación definitiva del viraje total, total, del gobierno del presidente Moreno respecto de su visión política y económica. Viraje total. Porque está claro que con la visión económica de Dajic, el presidente Moreno no ganó las elecciones. Perdóneme, pero termina siendo así. Con la visión del economista Martínez, del economista Mauricio Pozo, del economista Dajic, con esas visiones económicas, el presidente Moreno no ganó las elecciones. Y yo quisiera saber, quisiera entender, ¿cuál es la visión ideológica hoy de Lenín Moreno Garcés? Porque está claro que el presidente Moreno no es un hombre de izquierda. Y está claro que el presidente Moreno no es un hombre del centro hacia la izquierda. No lo es. Yo pensaba que sí, por su pasado político, porque fue parte del MIR, porque fue cercano a gente de la izquierda de este país. Yo llegué a pensar que el presidente Moreno era un hombre de izquierda. Y más allá de si se sea de izquierda o de derecha, creo que la discusión no es esa. Es la manera como se ha generado esta metamorfosis.
que yo respeto mucho las convicciones de la gente, aunque no las comparta. Yo, por ejemplo, sobre el economista de aquí, acabo de hacer una mirada retrospectiva. Yo respeto su visión ideológica, no comparto su visión ideológica, para nada, para nada. Está en las antípodas, la visión del economista de aquí y la formación del economista de aquí está en las antípodas de la humilde opinión que tiene uno sobre la materia económica, que no la conozco a profundidad, obviamente. Pero yo en lo personal no comulgo con la visión de Dajig, pero Dajig es un hombre que por lo menos a lo largo de su vida se ha mantenido coherente con su visión. El economista Mauricio Pozzo es un hombre que se mantiene coherente con su visión. Pero por supuesto, y yo sí valoro eso, lo que a mí me llama la atención es la manera tan fácil con la que hay gente que se cambia de la derecha a la izquierda o de la izquierda a la derecha, pero con una facilidad como cambiarse de camiseta. Y las convicciones, y la formación, y los valores, y el pasado político, al día de hoy, creo que es importante saber cuál es la orientación ideológica del presidente de la República y cuál es la orientación ideológica de su gobierno, en donde prácticamente ya no queda nadie vinculado a la izquierda ideológica de este país. Prácticamente no queda nadie. Mi punto es, se ganó con un plan de gobierno y con un discurso, y en el camino se ha gobernado con otro plan de gobierno y otro discurso hasta llegar al día viernes pasado, cuando ha designado como miembro o como cabeza de su consejo asesor económico a un personaje que la historia recoge en este país, un personaje que incluso fue calificado en su momento como terrorista económico, porque así lo llamaban al economista Dajig, por sus ejecutorias en materia económica. No tengamos memoria corta, querida audiencia, no la tengamos, no la tengamos. Investiguemos para tener una visión crítica y no hablar desde las antipatías o simpatías y desde los sesgos o animadversiones. Porque incluso se puede discrepar, pero con argumentos. Y estos son mis argumentos. Puedo estar equivocado, pero es apenas la visión de quienes hablan. Con la presencia del economista Alberto Dajig Garzón en el equipo económico del gobierno del presidente Moreno se ha cerrado el círculo. Y está claro que este gobierno, que hace rato no se presentaba como un gobierno del centro hacia la izquierda, es un gobierno entregado totalmente a la derecha ideológica de este país. ¿Que eso es legítimo? Desde mi punto de vista, no. No es legítimo. ¿Por qué? Porque ganó con otro plan las elecciones. Porque si hubiese ganado con un plan de vinculado a la derecha ideológica, por supuesto que sería legítimo. Pero cambiar en el camino tanto, de manera tan radical, y dar un giro de 180 grados, pasarte de un extremo a otro, para mí no tiene sentido, de verdad, no tiene sentido, no tiene sentido. A mí me ha sorprendido, entre comillas, me ha sorprendido la designación de Dajig, pero bueno, les dejo ahí para el debate público. 6:58 PM, recorrido con redes junto a Silrat. Adelante, Silrat, por favor. Muchas gracias, Fabri. Así es, vamos a realizar nuestro breve recorrido por las redes sociales a esta hora. Iniciamos con el portal tuvoz.tv, que nos da cuenta. Familiares se recordaron a víctimas de accidentes de tránsito y nos despliega pues un informe sobre este tema. CNN en español, la semana pasada Texas se convirtió en el primer estado de los Estados Unidos en reportar 1,000,000 de casos de coronavirus. Además, nos da información sobre lo que está pasando con el huracán Iota, que va a tocar tierra en Centroamérica con categoría 4. Eso se espera durante la noche de hoy y la mañana del día de mañana. Además, nos da cuenta de los 10 países del continente americano con mayor tasa de mortalidad por COVID-19. Está Perú, Chile, Brasil, Argentina, también aparece Bolivia, México, Ecuador, Estados Unidos, Panamá y Colombia entre los más afectados. Por otro lado, nos da cuenta de que Nicaragua y Honduras están siendo afectados, que fueron afectados por la tormenta tropical Eta. Ahora se preparan para la llegada del huracán Iota y nos presentan una galería de imágenes de los daños ocurridos en estos dos países. France 24 en español nos señala: el actual presidente mexicano
Andrés López Obrador dice que no frenará ninguna posible investigación en contra del exmandatario Peña Nieto. Mientras tanto, también la red social France 24 señala, la red TikTok logra una nueva prórroga hasta el 27 de noviembre para reestructurar sus activos en los Estados Unidos. También nos dan cuenta de lo que está ocurriendo en Perú. Merino es considerado por miles de ciudadanos como un golpista tras liderar como jefe del legislativo la moción de censura y posterior destitución del entonces presidente Martín Vizcarra el pasado 10 de noviembre. También nos señala, tan solo 5 días después de juramentar para el cargo de presidente de Perú, Manuel Merino presentó su dimisión este domingo 15 de noviembre, esto luego del levantamiento y la ola de violencia generada en ese país. Reuters, Latinoamérica, México se acerca a los 100.000 fallecidos por coronavirus. También en noticias económicas nos trae el portal Reuters Latinoamérica, el Producto Interno Bruto de Japón crece a su mayor ritmo en registro tras la recesión, consecuencia del coronavirus. Además, el primer ministro británico Boris Johnson se aisló tras mantener contacto con un infectado de COVID-19. Por otro lado, las muertes por el tifón en Filipinas crecen mientras las peores inundaciones en 45 años azotan a ese país. Y vamos a cerrar este recorrido por las redes sociales con Alerta News, que nos da cuenta pues de lo que está pasando en Perú, sin presidente y víctima del marasmo político. La dimisión de Manuel Merino tras una semana de protestas y represión policial provocó un enorme vacío de poder mientras el Congreso se muestra incapaz de nombrar a un nuevo presidente, así como lo está recogiendo la comunidad internacional, pues a lo que está ocurriendo en Perú. También nos da cuenta de que el huracán Iota vuelve a categoría, está subiendo a categoría 4 mientras avanza. El coronavirus en Centroamérica, por otro lado, deja ya 665.370 casos confirmados. Esta es la información al momento en las redes sociales. Son las 7:03 en la primera hora. Fabricio Vela está en A Primera Hora. Bueno, para recordarte, descubre lo que más te apasiona con el nuevo Ford EcoSport desde $23,490. Encuéntralo en los concesionarios Ford Quito Motors a nivel nacional. Actualmente, ganar elecciones es el resultado de estrategias de comunicación bien organizadas y desarrolladas. Matricúlate en el curso internacional de comunicación política y herramientas digitales para campañas electorales. Modalidad online con doble certificación CIFAL Miami de la Universidad Técnica Particular de Loja en organización con pulso ciudadano, investigación y estrategia. Diseña, organiza y ejecuta una campaña electoral mediante el manejo de herramientas, tácticas y plataformas digitales. Contaremos con la participación de grandes exponentes como Mario Riorda, Sergio Gutiérrez, José Adolfo y Vinarriaga, Jacobo García, José Joaquín Norte y más exponentes con reconocida trayectoria. Inscríbete en educacioncontinua.utpl.edu.es o llámanos al 093-92-98-410. Últimos cupos. Ejercemos la libertad de expresión con responsabilidad. Creemos en el rigor y la diversidad en la opinión y la emisión de información veraz, contextualizada y precisa. Verificamos la información y no damos paso a noticias falsas. Además, aquí se escuchan todas las voces sin excepción. Las noticias, entrevistas y nuestra opinión aquí en A Primera Hora. Los esperamos de lunes a viernes de 6 a 8:30 de la mañana por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga, patios de Majestad Televisión. El mundo necesita testigos de los hechos. Y aquí estamos. Con el compromiso que nos caracteriza y la transparencia que se necesita para testificar la realidad. En Majestad Televisión no descansamos para llevar la información que usted requiere. Hasta su hogar de forma responsable y oportuna. Porque usted se merece conocer la verdad. El informativo.
por Majestad Televisión. Siempre estamos contigo. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Bueno, no me voy a quedar picado, ¿ah? Ya encontré en mi computadora. Les dije que tenía en algún lado de mi computadora. La columna publicada por el periodista Jorge Vivanco Mendieta en Diario Expreso en 1995, llamada Chantaje, solo chantaje. En la parte pertinente de esa columna, dice: voy a hacer mención a algunos casos sucedidos últimamente. Un bloque legislativo pidió y recibió 200 mil millones de sucres para dar su voto favorable a la ley de modernización y todavía quiso más. Otro bloque presentó dos informes sobre la ampliación del oleoducto, uno favorable, otro desfavorable. Por el favorable pedí una cantidad impresionante de dólares. Se cambiaron los dólares por altos y jugosos empleos en donde, según un funcionario de gran jerarquía, están robando desesperadamente. 16 diputados pidieron al gobierno de la manera más descarada $500,000 para aprobar la ley de Metel. Mañana vamos a profundizar esto. Pero ¿saben por qué escribió Jorge Vivanco esto? Porque se lo reveló Dajic en una reunión social. Y esta columna fue la génesis del juicio político y posterior juicio penal en contra del ex vicepresidente Alberto Dajic. La memoria corta. Y alguien leía ahí a la pasadita, alguien decía: ¿de qué nos sirve no tener memoria corta? Sí, sí nos sirve no tener memoria corta. ¿Saben para qué? Para no volver a votar por los mismos. Y cuando les pidan el voto, ustedes recordarles las acciones y omisiones de aquellos personajes que algunos de ellos pasan de agache. Algunos de ellos quieren pasar de agache. Para eso sirve no tener la memoria corta. Para no creer todo lo que nos dicen. Para tener un juicio crítico. Para ser mejores ciudadanos. Para eso sirve no tener memoria corta, querida audiencia. Para eso. Y eso que procuramos hacer en este espacio. ¿Equivocados o no? Porque no somos dueños de la verdad. No soy dueño de la verdad. Es apenas una visión. De muchas de estas cosas que yo les hablo, yo las he vivido en carne propia porque he sido periodista durante casi 28 años. La memoria corta. No, no hay que tener memoria corta. Bueno, dejemos esos temas y entremos en materia con las entrevistas. Santiago Pérez, de Clima Social, está con nosotros. Santiago, bienvenido, buenos días. Buenos días. Mucho gusto, Fabricio. Gracias, Santiago. A ver, a Santiago Pérez hemos invitado porque tiene calientitas unas cifras, sondeos de opinión, encuestas de intención de voto. ¿En qué consiste este trabajo de Clima Social, Santiago? Sí, nosotros le denominamos encuesta ómnibus porque es una encuesta que pasa cada cierto tiempo y se detiene en una parada. Acabamos de hacer nuestra segunda parada. Una pequeña aclaración para introducir y para poner en contexto los datos. Estos son estudios sociales que permiten conocer las opiniones, las ideas y las percepciones de la gente. Nunca los estudios son completamente precisos, pero son una herramienta para escuchar a las personas. Los estudios de opinión son parte imprescindible de la democracia y nosotros nos tomamos muy en serio. Esta es nuestra segunda encuesta nacional ómnibus para aportar al debate ciudadano y ayudar a los actores políticos, a los medios de comunicación, a actuar y hacer sus análisis en base a datos objetivos, levantando siguiendo procedimientos científicos. Esta es una encuesta que fue realizada a 2,579 personas en todo el país. Aclaramos que no es una encuesta telefónica, tampoco es una encuesta digital. Visitamos en sus casas, en sus hogares, a las personas que fueron seleccionadas aleatoriamente siguiendo un procedimiento basado en una muestra estadística del padrón electoral actualizado al 2021. ¿Cuántas personas me dijo? Fueron 2,579 personas entrevistadas en todas las provincias de la costa, en todas las provincias de la sierra. Y en este momento, sumando, tenemos
60 cantones que han sido visitados y de entre esos cantones 132 parroquias, tanto urbanas como rurales. Correcto. Esa es la ficha técnica. ¿Cuál es el margen de error y el margen de confianza? El margen de confianza 95% y el margen de error es de más menos 2. Es 1.9, digamos en 2 para que pueda ser más fácil recordar, porque es importante acordarse que si es que estamos hablando de un margen de error de más menos 2, si es que mostramos un dato de, por ejemplo, un 20%, este 20% dado el margen de error puede ser más 2 menos 2 y existe un 95% de probabilidades de que el dato sea el exacto que está indicando la cifra de la encuesta. Correcto. Es importante siempre, yo he planteado a la audiencia que cuando vean una encuesta, un estudio de estos de opinión, siempre se cercioren primero de la ficha técnica porque es, creo, el punto de partida para tratar de identificar cuáles son esas encuestas o estudios fantasmas que mucha gente populariza. Dicho esto, explicado por Clima Social en su director Santiago Pérez esta ficha técnica, vamos a los resultados. ¿Qué midieron ustedes en esta encuesta, Santiago? Bueno, sí, y una última aclaración, es que Clima Social está inscrita legalmente para la realización de estudios y pronósticos electorales ante el Consejo Nacional Electoral. Tenemos una resolución de parte del Pleno del Consejo Nacional Electoral que nos faculta para realizar estos estudios. Quisiera mencionar, antes de pasar a lo electoral, que podría ser lo central, una cuestión de contexto. El 66% de las personas entrevistadas cuando les pusimos la disyuntiva es preferible quedarse en casa para evitar el contagio o salir a trabajar, 66% dijo que es preferible en este momento salir a trabajar. 32% dice que es mejor quedarse en casa para evitar el contagio. Me parece que este es un dato muy importante para entender esto, lo que se denomina el fenómeno de negación de la enfermedad, debido a que las restricciones sanitarias están ocasionando un grave daño a la economía de las familias. Los ecuatorianos y las ecuatorianas quieren trabajar y recuperar la esperanza también, porque eso lo vamos a ver más adelante en los indicadores del estado de ánimo o del clima social. Eso principalmente como contexto. Correcto. ¿Estado de ánimo midieron ustedes? Sí, el estado de ánimo es bajo, como ya lo habíamos visto anteriormente en anteriores estudios. Esto es una tendencia, es algo que se ha venido marcando con bastante fuerza sobre todo desde fines del año 2018. 72%, es decir, casi 7 de cada 10 consideran que su situación económica y la de su familia comparada con el año anterior ha empeorado. Un 24% considera que sigue igual y solamente un 3% siente que ha mejorado. Y mirando bajo ese estado de ánimo cómo se encuentra el Ecuador en general, un 45% considera ver el país retrocediendo, el 52% estancado, y solamente un 2% considera que el país se encuentra actualmente progresando. Correcto. ¿Midieron ustedes ya candidatos presidenciales? Sí, nosotros hemos aplicado la papeleta presidencial y, bueno, esperaríamos que pudieran ustedes mirar este gráfico que nosotros hemos preparado. Por cierto, nuestros datos están disponibles públicamente, abiertamente. Estos datos, que son básicamente los datos nacionales, los resultados más completos los reciben los suscriptores privados, en las redes sociales de Clima Social. Pueden acceder ahí a los datos. ¿Quiere compartir, Santiago, en el Zoom? ¿Podría compartir usted algún dato? Claro que sí, si me permiten entonces compartir. Claro que sí, para ver si podemos compartir. Estamos obviamente de modo telemático, sobre todo para nuestra audiencia que nos está siguiendo a través de la transmisión de Facebook Live, en este diálogo con Santiago Pérez de Clima Social, que nos ha hablado justamente sobre estos resultados de esta segunda encuesta ómnibus. Como nos ha señalado Santiago, la segunda parada, dice él, ya pasó la primera parada, esta viene a ser la segunda parada. Ahora sí lo tenemos. A ver, Santiago, si podemos compartir tal vez. Ahí estamos, exacto. ¿Está? Sí, sí está. Vamos a ir relatando las cifras.
poco más fácil para que puedan ustedes ver todos quienes nos acompañan. La pregunta dice así: si las elecciones fueran hoy, ¿por cuál de estos candidatos votaría? Le presentamos una papeleta que tiene el logo, el nombre, la lista de cada uno de los partidos, la foto y el nombre del binomio presidente-vicepresidente. El resultado total nacional de estas 2.000, casi 600 personas entrevistadas es que el binomio de Andrés Arauz, Carlos Rabascal obtiene el 23%, el binomio Lazo Borrero 20%, el binomio Pérez Virna Cedeño, 13%, 12.9, pongámosle, aproximándole al 13%, y esos son los tres primeros. Luego tenemos un poquito más abajo, en un siguiente nivel, Lucio Gutiérrez, Jimena Peña, Isidro Romero, Gustavo Larrea, con entre el 2 y el 4%, o entre el 4 y el 2%, respectivamente, en ese orden que hemos mencionado, y todo el resto de candidatos tienen menos el 1 o menos del 1%. También abajo a la derecha podemos ver quienes dijeron que no han decidido y no escogieron a ninguno de los candidatos. El 13.9%, los que dicen que no les gusta ninguno votarían nulo, 11.2%, y los que dicen que dejarían en blanco, 3.5%. Sumado de estas personas indecisas, nulos y blancos, y cruzado un poco, he hecho un análisis más en profundidad, vemos que son principalmente personas indecisas, no es que van a permanecer así el resto de la campaña o el resto del proceso electoral, van a ir tomando una decisión, una buena parte de estas personas, son casi 3 de cada 10. 3 de cada 10 no ha decidido por quién votar. O no vota por ningún candidato, ¿no? Porque probablemente los está rechazando a todos y todo eso. Voy a pasar a la siguiente para que puedan ver qué es lo que ha pasado entre la encuesta de octubre y la encuesta de noviembre. Correcto. Son dos encuestas que se pueden comparar porque son hechas bajo la misma metodología. Una encuesta de hogar visitando las casas de las personas seleccionadas aleatoriamente según una base en el padrón electoral con una pregunta basada en una papeleta electoral. Entonces, en el mes de octubre, las personas que no escogían a un candidato, indecisas, nulos, blancos, eran el 30%, y en la encuesta de noviembre suman el 28.7%. La variación no es muy grande, como pueden ver. En primer lugar, en octubre estaba Guillermo Lazo con 21.5% y en esta nueva encuesta obtiene 20%. También una variación pequeña de 1.5 menos para este binomio o este candidato. El binomio Arauz-Rabascal estaba en 18.6 y ahora en la actual encuesta de noviembre tiene el 23%. Son casi 4 puntos más. Y hasta ahí podríamos detenernos solamente para hacerles fijar a todos quienes están alcanzan a ver este gráfico en que la línea naranja, la línea azul hacen como una X, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que el que estaba primero ahora está segundo y el que estaba segundo ahora está primero. Se han invertido las posiciones, probablemente esa es la noticia más importante. Que esta tendencia vaya a continuar es muy difícil decir, no se puede adivinar el futuro, pero lo que podemos, gracias a estos estudios, determinar es qué es lo que ha pasado en este último mes. El resto de candidatos sumados, todos los candidatos estaban en el 19%, hoy están en el 15%, y finalmente Yacu Pérez, que había tenido 11%, ahora está en 13%. Correcto. Dejemos de compartir un momento para ver su imagen, Santiago, por favor. Estamos dialogando con Santiago Pérez de Clima Social. Al respecto, Santiago, quisiera de su parte algunas reflexiones sobre lo que está diciendo. A ver, yo identifico ahí tres bloques. El primer bloque de tres o el primer pelotón de tres, donde están Andrés Arauz, Guillermo Lazo y Yacu Pérez. ¿Cómo evaluamos este primer bloque de tres, Santiago Pérez? Sí, efectivamente que son tres candidatos que representan no solamente a partidos políticos grandes y con presencia nacional, sino que representan a tendencias, a agrupaciones de la política ecuatoriana. Andrés Arauz es el representante de la tendencia denominada de la Revolución Ciudadana,
Guillermo Lasso de la Alianza Creo Partido Social Cristiano y Yacu Pérez de el Movimiento Pachacutic, que tiene como su base la CONAIE. Sabemos que hay un debate acerca del apoyo de la CONAIE hacia Yacu Pérez, pero de todas maneras esta es la lectura desde la sociedad, desde las personas comunes que son visitadas y son entrevistadas. Entonces, me parece que estas son, digamos, las grandes tendencias. Pero ¿tiene lógica que los tres estén en ese primer pelotón, Santiago? Por historia, por posicionamiento, por reconocimiento, me parece que tiene esa es la lógica que explica, ¿no? La Revolución Ciudadana es una organización política con presencia nacional, con un arraigambre de más de casi como 15 años. Guillermo Lasso es un candidato que lleva, no sé, también cargo así como más de 10 años buscando la presidencia. Y Pachacutic es una organización política muy importante, sobre todo en las provincias de la Sierra Centro y también de la Amazonía, a pesar de que este estudio no tiene una representación, solamente no tiene para la Amazonía. Entonces, creo que a estos tres hay que agregarle un cuarto grupo, que son las personas que no han tomado todavía una decisión, que son un porcentaje bastante importante. Luego tenemos a los otros tres candidatos, cuatro también, Lucio Gutiérrez, Jimena Peña de la 35, Isidro Romero y Gustavo Larrea. Están un poquito más de arriba que los demás. Y la explicación de esto es porque son o más conocidos o representan a una organización política que tiene peso todavía, finalmente, como es el caso de la 35, el Movimiento País, que se candidatiza a Jimena Peña. Ya, ese sería el segundo pelotón. ¿Lo de Jimena Peña podría ser votos de ella o votos de la 35? Evidentemente que no son un voto más tan personal, son votos que de una inercia, podría decirlo yo en este momento, de una población afincada sobre todo en sectores populares, algunos en zonas rurales, que dicen, yo he votado toda mi vida por la 35 y están inclinados a seguir haciéndolo, ¿no? Entonces me parece que eso explica todavía la presencia de esta organización política que fue tan potente hace 10 años, ¿no? ¿Lo de Ciro Romero sorprende que no haya crecido tanto o estos números, digamos, son comprensibles tomando en cuenta que es un candidato presidencial, digamos, nuevo? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque para algunos analistas, Ciro Romero podía ser una suerte de outsider. No sé si le sorprende a Santiago Pérez la ubicación de Ciro Romero. Me parece que el contexto político actual les desfavorece a muchos candidatos que eventualmente hubieran podido tener un mejor desempeño, al menos hasta este momento, porque están metidos en un pelotón, en un enjambre que resulta muy difícil diferenciarlos. Y por lo tanto, creo que tienen pocas posibilidades en este momento. Tal vez yo diría que sí, hasta diciembre no, las campañas no logran romper esa dinámica de pelotón, me parece que va a ser muy difícil. Por eso es que aparecen un poquito más estos tres o cuatro, ¿no? Que tienen un poco más de nivel de conocimiento o pertenecen a una organización política que tiene un mayor peso. Pero siento que el sistema y que la abundancia de candidatos que provocan esta sensación de un enjambre hace que salgan perjudicados. Claro, y de ahí tenemos el otro pelotón, que ese es el más numeroso. Juan Fernando Velasco, César Montúfar, Guillermo Celis, Giovanni Andrade, lo han puesto a Juan Carlos Machuca, que no va a ser candidato porque ya eliminaron a Libertades Pueblo, Carlos Añade de la Bastida, Gerson Almeida, Javier Herbas, Pedro Freile. Del 1% para abajo, ¿cómo catalogamos a este pelotón más numeroso, pero que no llega no pasa del 1%, Santiago? Sí, bueno, esta es una encuesta que empezó el fin de semana pasado, en donde todavía teníamos se está discutiendo todavía los candidatos. Nosotros, los que hacemos estudios de opinión pública, somos unos más de los perjudicados de todo este despelote que está armado en la inscripción de las candidaturas. Recién, mientras nosotros estábamos levantando la encuesta, apareció la posibilidad de que Álvaro Noboa sea candidato.
no es candidato todavía, por eso no está en la papeleta de esta encuesta, porque este no es una encuesta oficial y solamente nos basamos en lo que son las noticias que nosotros podemos recoger. Bueno, entonces, en definitiva, ¿qué es lo que estamos viendo? Es el reflejo del desorden, del caos, de toda esta desorganización que está armado en general, en conjunto, en la institucionalidad y en el sistema político y electoral ecuatoriano. Una proliferación enorme de candidatos que reflejan un desorden, pero también al mismo tiempo una diversidad mal canalizada, porque las organizaciones políticas no se pudieron poner de acuerdo en alianzas, no pudieron estructurar opciones más fuertes. Y el resultado es eso, lo que estamos viendo, un pelotón de candidatos que tienen muy pocas probabilidades, y ya lo vimos en las elecciones seccionales pasadas, en donde, por ejemplo, en Quito teníamos 17 candidatos a la alcaldía, en Pichincha 18 candidatos a la prefectura. Finalmente, luego de los 4 o 5 más votados, todos terminaron sumando algo así como un 12, un 15% de la votación entre todos los candidatos que participaron. Y probablemente eso es lo que vamos a ver, lamentablemente, como resultado de esta gran desorganización que hemos visto de todo el proceso electoral hasta este momento, lamentablemente, y que ojalá se corrija. Correcto. Santiago, finalmente, ¿hicieron escenarios de segunda vuelta electoral? Y mencionamos los posibles escenarios de segunda vuelta electoral. Hemos trabajado sobre tres posibilidades. ¿Qué pasa si llegan a la segunda vuelta Guillermo Lasso y Andrés Arauz? ¿Qué pasa si llegan Guillermo Lasso y Yacu Pérez? Y lo mismo Andrés Arauz y Yacu Pérez. Porque nos parece que son como tres alternativas posibles, ¿no? En el caso de que pasaran en una segunda vuelta Lasso y Arauz, la votación sería 33% para Arauz, 28% para Lasso. Hay un 17% que dice que votaría nulo, un 13% indeciso y el 9% que dejaría en blanco. En el caso de una segunda vuelta, Lasso-Pérez, Lasso 27, Pérez 27 y el resto nulo, no decidido, blanco. Arauz Pérez sería Arauz 31, Pérez 23 y el resto también dejarían indecisos, nulos y blancos. ¿Qué es lo que está pasando? Me parece que hay como dos escenarios en este momento en los que se vería un poco más de claridad. Si es que fuera Arauz versus Lasso o Arauz versus Pérez, partiría primero, al menos. Eso es lo que me parece que es más correcto decirlo así. Arauz. Pero con una población bastante indecisa, con una bolsa de población bastante indecisa que podría inclinar a un lado o al otro lado la elección. Una eventual segunda vuelta Lasso-Pérez es mucho más incierta porque presenta prácticamente un empate, se podría decir. Está dentro de la misma banda de error la diferencia de voto entre Lasso y Pérez. Correcto, Santiago. Quiero agradecer a Santiago Pérez por estos minutos para hablar justamente de una parte del contenido de la encuesta Omnibus que ha generado la empresa Clima Social que dirige. Gracias, Santiago, por el tiempo. Muchísimas gracias, Fabricio. Siempre estamos a las órdenes. Estaremos conversando próximamente para ver cómo siguen sucediendo estos acontecimientos. Muchas gracias. Muy amable. Santiago Pérez de Clima Social con estas cifras en la segunda encuesta Omnibus. Como siempre hemos señalado, las encuestas son fotografías del momento, no son pronósticos. No es que esto va a pasar el 7 de febrero. Todavía hay mucha agua que tiene que correr bajo el puente. Ojo con eso, las encuestas no son pronósticos. Son herramientas para el diseño de las estrategias por parte de los políticos. Ojalá se entienda. 7:28 en la primera hora a través de la señal de Majestad Radio. Fabricio Vela está en A Primera Hora. Y ya que hablamos de elecciones, actualmente ganarlas es el resultado de estrategias de comunicación bien organizadas y desarrolladas. Matrículate en el curso internacional de comunicación política y herramientas digitales para campañas electorales, modalidad online, con doble certificación CIFAL Miami de la Universidad Técnica Particular de Loja, en organización con pulso ciudadano, investigación y estrategia. Diseña, organiza y ejecuta una campaña electoral mediante el manejo de herramientas, tácticas y plataformas digitales. Contaremos con la participación de grandes exponentes como Mario Riorda, Sergio Gutiérrez, José Adolfo Ibinarriaga, Jacobo García, José Joaquín Norte y más exponentes con
con reconocida trayectoria. Inscríbete en educacioncontinua.utpl.edu.es o llámanos al 093-9298-410. Últimos cupos. Ejercemos la libertad de expresión con responsabilidad. Creemos en el rigor y la diversidad en la opinión y la emisión de información veraz, contextualizada y precisa. Verificamos la información y no damos paso a noticias falsas. Además, aquí se escuchan todas las voces sin excepción. Las noticias, entrevistas y nuestra opinión aquí en A Primera Hora. Los esperamos de lunes a viernes de 6 a 8 y 30 de la mañana por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El mundo necesita testigos de los hechos. Y aquí estamos. Con el compromiso que nos caracteriza y la transparencia que se necesita para testificar la realidad. En Majestad Televisión no descansamos para llevar la información que usted requiere. Hasta su hogar de forma responsable y oportuna, porque usted se merece conocer la verdad. El informativo. Por Majestad Televisión. Siempre estamos contigo. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:33. La semana anterior en este espacio dialogamos con el prefecto de la provincia de Los Ríos, Johnny Terán Salcedo, quien ha insistido ante el gobierno central que se le entregue al gobierno de la provincia de Los Ríos la competencia para la administración de la vía E25 en el tramo que enlaza el Cantón Buena Fe con Juján, que es el límite provincial entre Guayas y Los Ríos. Johnny Terán fue muy duro con el gobierno, ha señalado que se ha manejado como una suerte de tomadura de pelo, y fueron palabras empleadas por el prefecto, una tomadura de pelo había señalado, lo que él considera una falta de definición por parte de las autoridades respecto de la situación de esta carretera, que es considerada la más importante para el enlace entre la sierra y la costa. Si, por ejemplo, usted quiere bajar de Quito, va por la Loac Santo Domingo, se enlaza con Santo Domingo y toma la E25 hasta llegar a la provincia del Guayas, pasando por el paso lateral de Quevedo, pasando por Ventanas, pasando por Babahoyo, etcétera, que es un poco lo que nos explicaba el prefecto de la provincia de Los Ríos. ¿Cuál es la visión en cambio del gobierno? Y tiene la gentileza de atender nuestra invitación el señor ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez. Ministro, muchas gracias por su gentileza. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio, y buenos días a todos los radioescuchas. Gracias. A ver, pregunta puntual, ministro, a propósito de este término utilizado por el prefecto. Él dice que es una tomadura de pelo. ¿Cómo toma usted o cómo asume usted este calificativo del prefecto Johnny Terán? De ninguna forma. Esto de aquí ha sido parte del compromiso del gobierno de sacar adelante esta vía desde que inició. Tanto así de que el año pasado se lanzó el concurso de los dos tramos, tanto el que va desde Santo Domingo a Buena Fe como el que va desde Buena Fe hasta Juján, con la clara situación de que el tramo de Santo Domingo a Buena Fe se firmó el contrato, se está trabajando ya en la puesta a punto de la vía y ese proyecto de concesión está avanzando. No solamente ese proyecto de concesión ha sacado adelante el gobierno, ha sacado adelante el tramo que va desde Chongón a Salinas, funcionando, trabajando, inversión privada, el tramo que va desde Tenguel hasta Huaquillas, lo mismo, y Naranjal-Tenguel.
Estos dos últimos hacen parte del corredor Machala-Guayaquil. Aquí lo importante es explicar el contexto. Este fue un concurso público en el cual se adjudica a una empresa española que tiene ciertas consideraciones y particularidades que hizo por lo que vivió el país el año pasado. En octubre, cuando ellos firman en septiembre en la adjudicación, terminamos el proceso de negociación, y se les adjudica en septiembre del año pasado. Para octubre vivíamos los momentos tan difíciles, tan complejos, violentos, que pusieron obviamente en entredicho la misma estabilidad democrática y la continuidad del gobierno. Ante esa situación, no solamente ellos se pospusieron la firma del contrato, sino que tuvimos alguna suerte de problemas en otros concursos que también durante octubre o noviembre comenzaron a tener problemas por como efecto, como resultado del asunto de octubre. Luego viene la emergencia COVID. Y aquí hay que entender esto muy claro. Cuando estos señores españoles se les adjudica, el riesgo país estaba por debajo de los 1,000 puntos en un promedio de 700. Cuando viene la emergencia COVID, entre octubre y luego pegándose la emergencia COVID, el riesgo país se dispara a 5,000 puntos. ¿Qué significa tener un riesgo país de 5,000 puntos? Una capacidad para endeudarse carísima en el país. Y esto, en esa situación, es imposible pues firmar un contrato. Después, cuando se cae este contrato por las razones indicadas, con el que el financiamiento se vuelve inviable en 5,000 puntos de riesgo país y que solamente cambia a partir de la firma del gobierno del acuerdo con el Fondo Monetario y que ahora nuevamente estamos por debajo de los 1,000 puntos, se recibe una propuesta, una iniciativa pública por parte de un consorcio de empresas, un consorcio de dos empresas chinas y la empresa Envial Los Ríos. Ellos entregan la manifestación de interés en marzo de este año y luego presentan una iniciativa pública en junio de este año. Estamos hablando de estas dos empresas chinas más la empresa de la prefectura de Los Ríos, o sea que bien conoce cómo ha sido este proceso el prefecto, y nosotros lo hemos indicado. Y luego viene una desavenencia entre los chinos, la prefectura y obviamente el ministerio. El ministerio, ante un cambio de la situación inicial, de la propuesta inicial que se había plasmado en junio, entre junio y julio, por parte de este consorcio, a una propuesta mucho más exagerada, una propuesta en la cual ponían costos de financiamiento muy altos y en un proyecto de 325 millones de dólares, tener una tasa de interés del 12% o una tasa de interés del 8%, esos 4 puntos representan una diferencia importantísima a lo largo del tiempo. Entonces, con esa situación, con una propuesta que no era conveniente por la posterior, la que se entrega o se pretende entregar hace unas semanas atrás, nosotros encontramos que la mejor vía es justamente hacer un concurso público ahora que estamos en condiciones de estabilidad con el riesgo país por debajo de los 1,000 puntos y con una situación en la cual tenemos suficiente tiempo, tenemos suficiente una expectativa positiva del país, una recuperación que está comenzando a sentirse, obviamente con dificultades, pero comenzando a sentirse, superando también la emergencia sanitaria, decidimos lanzar para este fin de mes el concurso público abierto. Entonces, no ha habido una situación de desatención ni de tomadura de pelo. Lo que ha existido son condiciones muy adversas del país en una primera etapa con una empresa adjudicada dentro de un concurso que se retira obviamente ante una imposibilidad de conseguir un financiamiento adecuado. La segunda, una propuesta pública en la que también participó la empresa Envial Los Ríos y que definitivamente al final no es conveniente y por eso una decisión clara. Pero mientras dure este proceso, nosotros hemos anunciado que vamos a hacer una corrección funcional de la capa de rodadura, entendiéndose esto bacheo, sellado de fisuras, atención de puntos críticos, cambio de alcantarillas, puntos críticos en Quinsaloma, en San Juan, que van a ser atendidos. Todo esto por administración directa
para que la vía no tenga que esperar una concesión para ser reparada en su situación actual, sino que intervenir inmediatamente como gobierno, que lo estamos haciendo desde la semana pasada. Correcto. Estamos dialogando con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez. Saludo a los televidentes de Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas. Ya están conectados, enlazados con nosotros, con nuestro espacio, a primera hora por la señal de Majestad Radio y también ahora por Majestad Televisión. Como se acaban de unir también los televidentes de Santo Domingo, ministro, quiero hacer una repregunta vinculada justamente al tramo de Santo Domingo. Santo Domingo, Buena Fe. Ese tramo está concesionado y la empresa concesionaria está trabajando ya ahí. Es correcto, ya usted tiene, desde el momento en que se firmó el contrato, hubo una suspensión por la emergencia sanitaria que impidió arrancar de manera expedita en marzo de este año, pero ya hace más de un mes, unos tres semanas, está trabajando en la puesta a punto de la vía. Estos son 113 kilómetros entre Santo Domingo y Buena Fe, que obviamente están siendo en este momento atendidos, bacheados, sellado de fisuras, limpieza de maleza, se va a instalar la señalización. Entonces ya está invirtiendo la empresa privada y tiene que llegar a dejar la vía a punto. Esto significa en unas condiciones de transitabilidad que aprueba el ministerio. Esta inversión va a representar alrededor de 12 millones de dólares, incluidos los peajes. Si usted saca los peajes, son alrededor de 8 millones de dólares que invierte la concesionaria previo al cobro del peaje. Entonces, ya se está trabajando en la vía. Nosotros estuvimos la semana pasada socializando, indicándole a las fuerzas vivas, a los transportistas, a diferentes sectores sociales, de cómo va este proceso y la necesidad. Creo que ahí tenemos una gran coincidencia con todos. La necesidad de que esta obra, de que esta vía se amplíe, está claro, por toda la comunidad de Santo Domingo. Obviamente, el proceso de instalación de peaje siempre resulta en un reto. Entiendo, ministro, perdón que le interrumpa, que la protesta de los transportistas pesados, fundamentalmente de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, tenía que ver con la instalación de las casetas y el cobro anticipado del peaje, porque ellos dicen vamos a pagar el peaje por una vía que todavía no está lista. No sé si es así, ministro. Pero es que hay que entender una cosa. Primero, el hecho de que la vía no se cobre en este momento no significa que no cueste, no significa que no haya que darle mantenimiento, no significa que no haya costado su construcción. Entonces tenemos que partir por esa realidad. Segundo, los señores transportistas están usando un bien público para lucrar, para generar una actividad comercial. Entonces, si están generando una actividad comercial en la cual se usa la vía y por el peso de los vehículos también se desgasta y se destruye la vía, lo más obvio es que hay que comenzar a cobrarlo para poder darle el mantenimiento que requiere. Y el asunto de que haya cobro anticipado, lo cual no se entiende de esa manera. Y se les ha explicado claramente, que este proyecto que cuesta 295 millones en su fase de inversión, la ampliación a los cuatro carriles, tiene dos componentes de aporte. Un aporte particular, un aporte de patrimonial del concesionario, que alcanza los 50 millones de dólares aproximadamente, y el resto, que tiene que ser financiado por una institución bancaria a nivel internacional para poder conseguir mejores tasas de interés en lo que se denomina un project finance. Pero ¿cómo funciona esto y cómo ha funcionado en todos lados? Entra primero la fase de inversión del privado para poner a punto la vía, para dejarla arreglada, para dejarle mejores condiciones de transitabilidad. Esto evita que el Estado ponga un dólar más en la vía porque ya hay una tensión por parte del privado. Entonces, pasada esa fase, se comienza a cobrar el peaje durante un año máximo, y eso es una muestra clara para el financista de que el proyecto va a funcionar. Así como cuando uno va al banco y le dicen tiene que usted poner un negocio y le piden el 120% de garantías, y si no pone el 120% de garantías, entonces no le dan el crédito. En las concesiones funciona de una suerte de que hay que ver que el peaje esté funcionando, que sea aceptado por la ciudadanía, de que sea aceptado por los transportistas, de que esté
produciendo. De tal manera en que el financista observa de que esto va a poder tener una recuperación de su capital porque está operando el peaje y de que cae el dinero en un fideicomiso que permite justamente la seguridad de que esto existe. Entonces, se ha indicado de que son condiciones para poder alcanzar el financiamiento. De lo contrario, es muy difícil que un financista diga voy a ampliar la vía para ver si luego pongo el peaje y para ver si luego puedo cobrar el peaje. Es decir, que ha sucedido en otras ocasiones. Es decir, ministro, sobre este tema no hay posibilidad de negociación absoluta. Es decir, hay que poner sí o sí la caseta del peaje. Bueno, si queremos tener una vía de 4 carriles que sea financiada por el sector privado, tenemos que instalar los peajes. Esta, como le indicaba, esta vía cuesta la ampliación 295 millones de dólares. El presupuesto actual del ministerio es 250 millones de dólares, o sea que sobrepasa el presupuesto del ministerio. Entendiendo que nuestro presupuesto es para atender 10.000 kilómetros de red vial estatal y esto es solamente para ampliar 113 kilómetros de carretera. Entonces, es importante entender de que toda ampliación que se quiera dar en este momento en el país, que se requiera dar a nivel vial, se lo hace a través de la alianza público-privada, que para nosotros como ministerio representa casi cuadruplicar el presupuesto actual. Y de esta manera podemos concluir vías que no se han hecho durante muchísimos años y que son una demanda a nivel nacional. Ahí tiene usted la vía Guayaquil-Machala, esperada durante muchísimos años. ¿Cómo se está haciendo? A través de peaje. ¿Y cómo comenzó? También con el cobro de un peaje y luego con la ampliación de la vía, y que ya se puede observar en varios tramos cómo está aperturada la trocha, en algunos falta solamente poner carpeta, y de esta manera se va avanzando. Entonces, nosotros hemos estado allá en Santo Domingo, hemos ofrecido obras complementarias y una socialización importante para parroquias rurales como Luz de América, que obviamente pues tienen una situación difícil y que debemos de buscar formas en llegar a consenso. Nosotros lo hemos manifestado esto hasta como un modelo solidario. Mire, en Santa Elena nosotros llegamos a un acuerdo con el prefecto José Daniel Villao para que, poniendo el peaje que se instaló el año pasado en Chongón Salinas, nosotros como ministerio, al delegar la vía al sector privado para que la mantenga, liberamos recursos. Y esos recursos que liberamos, por ejemplo, en el caso de Santa Elena, hicimos un aporte para trabajar una vía de orden provincial que va desde Sacachún hasta la E40. Una vía pequeña para una comunidad pequeña, pero que necesita igual una vía que le permita recibir turistas, sacar productos, manejarse con más eficiencia. Ministro, hicimos un aporte como gobierno nacional a una vía que no nos corresponde para poder dar un apoyo a un sector social, como diciendo, si ya no voy a invertir plata en la vía principal, ahora puedo invertir dinero en las vías secundarias y apoyar a los GATS también. Es un buen modelo que funciona, que obviamente causa un poquito de malestar inicialmente porque no estamos acostumbrados a pagar, pero los señores transportistas deben de entender de que si estamos usando un servicio público para poder generar un negocio, debemos de también contribuir como lo hacen en más de 10 provincias en el país, transportistas el día de hoy y que tienen un buen servicio de carreteras. Correcto. Ministro, lo otro que le había preguntado hace minutos, usted nos explicó la situación de la E25 en el tramo que conecta Buena Fe con Juján. Con esta explicación que usted nos ha dado, ¿está descartada la posibilidad, no existe la posibilidad de otorgar al gobierno de la provincia de Los Ríos la competencia de la administración de esa carretera? No por este momento. Por este momento nosotros tenemos un plan trazado, hemos incluido obra vial, vamos a incluir obra vial que no estaba considerada inicialmente en el proyecto original. Me refiero a el cierre del anillo vial de Quevedo, que es una obra importante para Quevedo y para Valencia, para poder mejorar la conectividad, que consta de un puente y de una 6 kilómetros de vía. Entonces, y obviamente estamos haciendo un trabajo ahorita de manera directa con nuestros equipos, con nuestro personal e incluso incorporando equipo y personal de otras provincias para poder avanzar muy rápidamente. Creemos y entendemos la preocupación del prefecto, eso siempre lo hemos manifestado, tanto así de que hemos recibido en su momento una iniciativa pública en la cual la empresa Envía Los Ríos era parte. Nosotros vamos a mantener nuestra postura de
invitar al diálogo, de invitar a participar de esto, y obviamente estamos seguros de que una posición conjunta de prefectura y gobierno nacional haría muchísimo más potente esta concesión, este ofrecimiento, y creemos que obviamente hay que escuchar a la parte local, pero si ya hay un plan trazado y si nosotros tenemos el know-how de poder hacer estos procesos de concesión, tenemos ya listos estudios preliminares, tenemos listo todo esto para sacarlo adelante, no tiene mucho sentido empezar de cero desde otro nivel de gobierno. Más bien, unir los esfuerzos y sacar el proyecto adelante. Correcto. Ministro, se me terminó el tiempo, solamente le quiero hacer una pregunta puntual. ¿Qué ha pasado? ¿Qué decisión se ha tomado sobre la carretera que enlaza Colta con Cumandá, con Bucay? Hay unos tramos ahí pasando Payatanga que estaban destrozados. No sé si ya están arreglados o qué decisión se ha tomado en ese sentido, ministro. Mire, entre Valvanera y Cumandá tenemos un proyecto CAF de mantenimiento por resultados que estamos por lanzarlo en próximos. Obviamente cubre Payatanga, cubre algunos kilómetros de red vial que conectan, que son pues una conexión de Chimborazo hacia Guayas. Es importante mencionar que el modelo de mantenimiento por resultados es un crédito, funciona con un crédito con la CAF por 192 millones de dólares, son 7 tramos viales. De esos 7 tramos viales ya hemos logrado adjudicar 4, 3 están ya en pleno funcionamiento, en Esmeraldas, en Manabí, en Chimborazo, pero en Chimborazo hacia el norte, no este tramo de acá que es el segundo tramo que vamos a tener en Chimborazo. Acabamos de adjudicar Sucumbíos, estamos por recibir ofertas de Cañar y estamos para lanzar Chimborazo en el próximo mes, en este segundo tramo, y el próximo año Napo por mantenimiento por resultados. La bondad de este modelo es que el primer año hay una rehabilitación completa de la vía por parte del contratista privado y se queda 4 años dándole mantenimiento. Esto es interesante porque tiene obligadamente que hacer la obra muy bien, porque va a tener que quedarse 4 años dándole conservación, y si no hace las cosas bien de arranque, las termina pagando en la salida. Entonces vamos a dejar 1,000 kilómetros de red vial estatal, 10% de red vial estatal, en este modelo, o sea que no va a haber preocupación por esas vías durante 5 años porque van a estar siendo atendidas, incluido el tramo que usted menciona en Chimborazo, que va hasta Cumandá. Y obviamente eso va a ser muy importante. Adicionalmente, el puente Sal Si Puedes, que usted se debe acordar de que hay que pasar... Pasando Payatanga. Claro, hay que ir pasando primero los que van hacia Payatanga. Y es una sola vía ese puente, ministro, una sola vía. No, nosotros lo vamos a entregar para que funcionen los dos vías simultáneamente, ya se está trabajando en eso, y próximamente lo vamos a entregar para poder circular ida y vuelta al mismo tiempo, ya sacar ese semáforo de ahí que está molestoso, claro, y hace tanto tiempo. Claro, yo por eso dejé viajar por esa vía. Cuando voy a Guayaquil, me voy por Guaranda, que esa vía está mucho mejor, pero ya no me voy por allá, ni tampoco me voy por la de Santo Domingo, que ojalá que esa vía pueda ampliarse en el corto plazo. Ministro Martínez, le agradezco mucho por la gentileza que ha tenido en atendernos en esta mañana. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Fabricio. Un abrazo. Muy gentil. Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas, aquí en A Primera Hora, 7:53. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas.
aceptar dialogar con nosotros sobre este tema. Bueno, primero quisiera preguntarle, ¿cuál es la balanza comercial actual entre Ecuador y República Dominicana? A ver, antes de entrar ya a detalle, quería explicarles un poco el rol de la Cámara, ¿sí? Y la buena noticia que es que Ecuador y República Dominicana han suscrito un memorándum de entendimiento a inicios de este año, ¿sí? Justamente con el fin de celebrar un acuerdo comercial entre países, ¿sí? Este acuerdo tendría la característica de ser limitado, justamente para precautelar algunos sectores, ya que muchos productos lo compartimos con República Dominicana, ¿sí? Entonces, quería empezar por ahí antes de enfocarme en los productos. El objetivo de este memorándum de entendimiento es justamente el intercambio comercial, las inversiones, el encadenamiento productivo y sobre todo la cooperación en áreas que los dos países definan o identifiquen que pueden fortalecerse entre sí. De intercambio tenemos nosotros con República Dominicana, es decir, somos complementarios. ¿Qué es lo que le vendemos a ellos y qué es lo que ellos nos venden a nosotros? A ver, como usted sabe, en el sector turístico República Dominicana es líder, ¿sí? Entonces, muchas veces tiene una carga turística tan fuerte que no puede abastecer con la producción nacional, ¿sí? Ahí es donde los productos ecuatorianos pueden ingresar. Hay mucho interés actualmente por los productos ecuatorianos, sobre todo por el tema de frutas, ¿sí? Granos también es de mucho interés. Y de parte de República Dominicana tienen un sector fuerte, ellos tienen uno de los rones más conocidos a nivel mundial, ¿sí? Y también, como le vuelvo a recalcar, el sector turístico, nos podemos ayudar entre países porque República Dominicana tiene mucha experiencia en este sector. Entonces, en temas de conocimiento, intercambio de información, pues puede ser muy beneficioso para el Ecuador. Ahora, ampliando un poquito más sobre el alcance de este convenio bilateral firmado entre los gobiernos de los dos países, ¿qué más podríamos destacar como beneficios o alcances que tendría nuestro país y también República Dominicana? A ver, un punto muy importante acá dentro del tema de inversión es las zonas francas, ¿sí? República Dominicana es reconocida en la región por las zonas francas que tiene, ¿sí? Entonces, República Dominicana tiene tratados comerciales con más de 48 países. Esto significa alrededor de 900 millones de habitantes. Como un dato interesante, en el año 2019, en diciembre, el viceministro de Comercio, ¿sí?, firmó un convenio de cooperación con las zonas francas en República Dominicana. Esto quiere decir que ya hay un avance adicional en cuanto a las zonas francas. La industria ecuatoriana puede terminar sus productos allá con unos precios muy convenientes, ¿sí? Y pues tiene la apertura de más de 48 países, a donde ingresaría con un arancel de cero. Esto es una gran oportunidad para la industria ecuatoriana. Y ahí quiero hacer un énfasis, no es solo la industria ecuatoriana, nosotros también nos queremos enfocar en el emprendedor, ¿sí? En todo tipo de emprendimiento, porque, Silrat, usted debe conocer, como consecuencia de la pandemia, muchas personas han desarrollado emprendimientos, ¿sí? Y hay algunos que son, y muchos, que son realmente espectaculares y vale la pena que lo conozcan en República Dominicana. A ver, pero ¿qué tipo de productos entrarían con este arancel cero? ¿Qué tipo de productos ecuatorianos tendrían este beneficio para ingresar al mercado de República Dominicana? A ver, como le decía, el acuerdo comercial es limitado. Entonces, justamente a través de las mesas de trabajo se va a hacer negociaciones para ver qué es conveniente que Ecuador pues exporte a República Dominicana y qué es conveniente que República Dominicana exporte a Ecuador. Posteriormente llegaría a este tema de un arancel cero, o sea, todavía no hay. Correcto, no. Una vez que se terminen las mesas de negociación, pues se firme el acuerdo comercial y
se implementen los productos que se han seleccionado para entrar dentro de este acuerdo comercial, ya entran con arancel cero. Lo que yo me refería antes es a las zonas francas, ¿sí? Y eso se lo puede ya empezar a trabajar, que una industria, un emprendedor, termine su producto en República Dominicana, en las zonas francas, pues tiene un valor mucho más económico, ¿sí? Y tiene la posibilidad de ingresar a alrededor de 48 países con los cuales República Dominicana tiene tratados comerciales. Ahí sí puede ya ingresar al momento, ahora mismo, con un arancel del 0%. ¿Qué productos son los más solicitados por el Ecuador? Por parte, ¿qué es lo que más le solicitamos a República Dominicana y qué es lo que ellos también solicitan desde nuestro país? Aparte del tema de fruta, que es el que ya habíamos abordado. Ya se ha realizado conversaciones, se ha mencionado ya al camarón, al atún y a las rosas principalmente, que son productos demandados ya pues a nivel mundial, ¿sí? Y República Dominicana, como le mencionaba, los fertilizantes, ¿sí? Insumos médicos también son reconocidos y, bueno, pues el ron dominicano que tiene fama mundial. ¿En qué áreas nos pueden contribuir desde República Dominicana? Nos habías explicado sobre el área turística en la que son líderes, pero ¿en qué otras áreas podrían contribuir ellos a nuestro país? Bueno, como le mencionaba, puede ser el tema de las zonas francas, pero sí quiero hacer énfasis en el tema de turismo en base a la experiencia y que he tenido con las personas de República Dominicana, con nuestra contraparte allá en Dominicana, pues hago énfasis en el tema del turismo porque es realmente asombroso. La industria del turismo allá es gigantesca, están las cadenas turísticas más grandes a nivel mundial. Y pues uno de nuestros miembros de la Cámara ha sido, por decirlo así, uno de los fundadores en este tema del turismo. Es muy reconocido allá y pues él está moviendo todo para que este sector quiera invertir en Ecuador. Que eso es muy importante. Ahora por la pandemia se ha visto afectado el sector turístico, ¿sí? Y es importante darle la fuerza para que pueda recuperarse. Y no solo a nivel ecuatoriano, ahora, esto ha pasado a nivel mundial. Ahora, en este marco y en este contexto, ¿qué empresarios y emprendedores pueden aprovechar este convenio? ¿Cómo pueden ser parte para empezar a ejecutar y para sacarle los beneficios que un convenio como este podría tener para ellos? Ahí sí quiero hacer énfasis en la Cámara. Nosotros vamos a ser invitados a estas mesas de negociación o estas mesas de trabajo, ¿sí? Y nosotros queremos representar al empresario y al emprendedor, justamente para hacer ese nexo, esa conexión. Por ejemplo, existe una compañía que está en búsqueda de moras, ¿sí? O de pulpa, es un ejemplo, ¿sí? Nosotros hacer la conexión con la persona que quiere comprar en Dominicana y la persona que pues tiene el producto acá en Ecuador. ¿Sí? Conversar con los gremios acá para poder ser la voz de todo empresario, de todo productor, de todo emprendedor, ser la voz en estas mesas de trabajo. Pero eso sí quería dejar claro, se puede ya empezar a trabajar y justamente aprovecho este espacio para invitar a los empresarios, para invitar al emprendedor, para invitar al productor, para que nos contacten, ¿sí? Y si es que tienen productos que quisieran exportar a República Dominicana, pues estamos listos para colaborarles y ser su voz en todo este proceso. Muy bien, me gustaría ahora sí abordar el tema de cifras. La balanza comercial actual entre Ecuador y República Dominicana, ¿cómo está? A ver, al momento pensamos que puede ser mayor, puede mejorar, ¿sí? No se le ha dado ese impulso que puede haber. Podemos exportar muchísimo más y podemos importar muchísimo más y hacer muchos más nexos. ¿Tenemos los valores en cifras? No tendría ahorita los valores exactos, pero los podría compartir después, no los tengo exactamente. Pero sí es importante hacer énfasis en que podemos mejorarlos e impulsarlos. Y es justamente ese el objetivo de crear este acuerdo comercial, de suscribir este acuerdo comercial y de darle más fuerza a la Cámara.
Muchas gracias, gracias por este diálogo, por su tiempo, por esta entrevista. Muchísimas gracias. 8:04 a.m, estábamos dialogando precisamente con Valentina Almeida, ella es presidenta de la Cámara Ecuatoriana Dominicana, a propósito pues de un acuerdo comercial entre Ecuador y República Dominicana. Nos ha explicado que los productos que se podrían intercambiar están enfocados más en el tema de frutas, del agro, y bueno, también hace la invitación a los empresarios nacionales que quisieran importar a comunicarse, a establecer un diálogo con la Cámara para que puedan impulsarles y que puedan pues exportar sus productos. 8:05 a.m. en la primera hora. Ejercemos la libertad de expresión con responsabilidad. Creemos en el rigor y la diversidad en la opinión y la emisión de información veraz, contextualizada y precisa. Verificamos la información y no damos paso a noticias falsas. Además, aquí se escuchan todas las voces sin excepción. Las noticias, entrevistas y nuestra opinión aquí en A Primera Hora. Los esperamos de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga, patios de Majestad Televisión. El mundo necesita testigos de los hechos. Y aquí estamos. Con el compromiso que nos caracteriza y la transparencia que se necesita para testificar la realidad. En Majestad Televisión no descansamos para llevar la información que usted requiere. Hasta su hogar de forma responsable y oportuna, porque usted se merece conocer la verdad. El informativo. Por Majestad Televisión. Siempre estamos contigo. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, seguimos, recta final de A Primera Hora, 8:09 a.m. ¿Qué está pasando en el Perú? Ayer estuvimos escandalizados por lo que está pasando en el vecino país. Había la expectativa de que el Congreso peruano tome una decisión en torno a la crisis política. La semana anterior fue destituido el presidente Martín Vizcarra. Pero bueno, lo de Vizcarra también fue fruto de una destitución, digamos, de una renuncia anterior, iba a ser inminente la destitución de Pedro Pablo Kuczynski. Llega Vizcarra, Vizcarra es destituido por el Congreso nombra o asume su presidente Manuel Merino, y Merino renuncia el día de ayer. El Congreso
de Perú ayer no logró tomar una decisión. Diario El Comercio de Lima daba cuenta que el Congreso prolonga la crisis al no elegir nuevo presidente. Sin rumbo a una transición democrática, la lista única encabezada por Rocío Silva Santisteban no alcanzó los votos requeridos pese a conversaciones previas. Manuel Merino presentó su renuncia a la presidencia al mediodía. La sesión del Pleno se reanudará hoy a las 2 de la tarde. Vamos hasta Perú. Anaí Durante tiene la gentileza de atendernos vía telemática a esta hora. Ella es directora de la Escuela de Sociología de la Universidad San Marcos. ¿Cómo le va, Anaí? Bienvenida, buenos días. Buenos días, mucho gusto. Encantado de saludarle. A ver, ¿cómo evaluamos lo que está pasando en el Perú? Bueno, hay ahorita una situación de mucha inestabilidad. Nos hemos levantado sin presidente de la República, sin presidente del Congreso, con la sociedad movilizada, todavía convulsionada. Creo que es una crisis muy profunda, ¿no? La explicación inmediata tiene que ver con todas las revelaciones del caso Lava Jato, ¿no? Que acuérdense que Kuczynski renuncia, Vizcarra lo reemplaza muy débil, sin una bancada, sin un partido que lo respalde. Y bueno, viene ahora el impacto de la pandemia también, que ha golpeado muy fuerte al Perú. Hay una situación de crisis económica fuerte que también creo está operando, jugando en la indignación de la ciudadanía. Y sobre todo hay una clase política trincherada en el Congreso que está más preocupada en sus negocios e intereses que en dar alguna salida, por lo menos transitoria, dado que ya tenemos unas elecciones generales convocadas para abril. Quisiera que nos expliquen ahí, porque acá en el Ecuador no es que tenemos tanto conocimiento sobre cómo se maneja jurídica y políticamente los procesos de destitución de los presidentes. Entiendo que no fue un juicio político, creo que no tiene derecho a la defensa. ¿Cómo funciona esta mecánica que establece la Constitución para reemplazar un presidente por incapacidad moral? Me parece que es la figura, Anaí. Sí, bueno, esto tiene que ver también con una constitución que tiene su origen en el fujimorismo en 1992, ¿no? Es una constitución que no se cambia pese a que se cae el fujimorismo y que tiene varios vacíos y varias de estas figuras que se prestan para situaciones de caóticas, digamos, ¿no? Ahorita esta figura de vacancia por incapacidad moral, que es la que ha usado el Congreso y que ya es la segunda vez que la usa, está en una demanda competencial en el Tribunal Constitucional porque es una figura sumamente ambigua, que es como una herencia de las constituciones de inicios de la República para vacar al presidente por incapacidad moral, que podía ser desde una cuestión psicológica hasta una mentira, hasta un tema delictivo. Y bueno, de pronto descubrieron estos congresistas que existía la figura y empezaron a usarla, ¿no? En un contexto además de crisis. Ahorita, hoy mismo, el Tribunal Constitucional debe de dar una sentencia donde delimite claramente qué puede vacarse por incapacidad moral y qué no. Entonces, en esa expectativa está la población, porque incluso se dice que podría volver Vizcarra si es que la figura estuvo mal usada, ¿no? Entonces, es parte, como digo, del vacío y del deterioro constitucional de esta constitución que hemos heredado del 93. Cuando renuncia Kuczynski, PPK, cuando se ve obligado a renunciar, entiendo que él renuncia porque era inminente que iba a ser destituido por el Congreso, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Asume Vizcarra, que era presidente del Congreso. Era vicepresidente de Kuczynski. Ya. Vizcarra era el vicepresidente. En el caso de Perú, el vicepresidente, digamos, ¿hay vicepresidente o el vicepresidente es el presidente del Congreso? ¿Cómo funciona eso? No, nosotros elegimos una fórmula presidencial de un presidente y dos vicepresidentes. Entonces, Pedro Pablo Kuczynski de pronto también se vio involucrado en unas denuncias de corrupción muy fuertes, de hecho está enjuiciado, tiene prisión domiciliaria, etcétera. Renunció forzado porque ya el Congreso estaba, fue la primera vez que aplicó este Congreso la vacancia por incapacidad moral. Antes que la voten, él optó por renunciar y lo reemplazó su vicepresidente Martín Vizcarra, ¿no? Como digo, además muy débil, sin una bancada, sin un partido que lo respalde y con un Congreso adverso, ¿no? A ver, me dice, se elige presidente, dos vicepresidentes. ¿Vizcarra el primero o segundo? El primero. El primero. La segunda vicepresidente tuvo un incidente ahí con Vizcarra, quiso reemplazarlo en el medio de la crisis que cerró el Congreso en 2019 y está fuera de juego, ¿no? Ella fue destituida como vicepresidente. Entonces, no hay otro vicepresidente. Correcto. Quien asume entonces es el presidente del Congreso, que fue de quien asumió la semana pasada y a quien la gente sacó en las calles. Ya, cuando Merino asume la presidencia tras la destitución de Vizcarra, con esta explicación que nos está generando nuestra invitada, ¿el Congreso se queda sin presidente o alguien asumió la presidencia del Congreso? Asumió
asumió una persona de Valdés, de un congresista de segundo orden, pero parte de la crisis institucional ha sido también que esa mesa directiva del Congreso renuncie para que pueda elegir un nuevo presidente. O sea, ahorita estamos en un entrampamiento parlamentario, el Congreso ha generado esta crisis y sigue entrampándola, porque son ellos quienes tienen que elegir una nueva mesa directiva que a su vez elija un nuevo presidente del Congreso que pueda, en este caso, ser también presidente de la República. Pero es un relajo lo que nos está contando. O sea, en este momento la República del Perú no tiene presidente de la República y no tiene presidente del Congreso. No, está un vacío de poder, ¿no? O sea, transitoriamente el gabinete no ha renunciado, o sea, se ha tenido esa figura. O sea, el gabinete Merino no ha renunciado en pleno, el premier sigue en teoría ahí. Pero no, no tenemos presidente de la República, no tenemos presidente del Congreso. Ayer hubo una reunión hasta las 11 de la noche entre los portavoces de las principales bancadas y no se pusieron de acuerdo. Y bueno, hoy día han convocado en la tarde, esperemos que ya haya acuerdo, ¿no? Pero sí, es una situación muy caótica y, como digo, en medio de una crisis muy profunda que estamos viviendo, lo cual agudiza más la indignación de la ciudadanía. Anaí, ¿esta es la crisis política más compleja de los últimos tiempos? A ver, no quiero compararla con otras crisis que sí las ha tenido Perú. Perú, por ejemplo, ocurrió lo de Alan García en su primer gobierno, la llegada de Fujimori, el hecho de que Fujimori se declara dictador y disuelve el Congreso, el combate al terrorismo, el tercer mandato de Fujimori que fue cuestionado y tuvo que renunciar vía fax desde el Japón, la famosa marcha de los cuatro suyos que en su momento fue encabezada por Alejandro Toledo. O sea, se me vienen a la mente de memoria algunos episodios de la política peruana. Yo incluso le cuento, estuve en Lima, si la memoria no me es infiel, en diciembre del año 96, cuando se tomaron los del movimiento revolucionario Túpac Amaru la residencia de la Embajada de Japón en el sector de San Isidro, allá en Lima, y estuvieron tomados durante varios meses hasta que hubo la operación que finalmente permitió rescatar a la mayoría. Creo que hubo tres fallecidos de los rehenes en esa incursión. Pero bueno, Perú ha estado matizado a lo largo de los años por las recurrentes crisis políticas. ¿Esta es una de las más graves o no llega tanto, Anaí? Yo creo que de los últimos, desde que se cayó el fujimorismo, sí debe ser la más grave, ¿no? O sea, porque efectivamente en los 90 la crisis de la hiperinflación, del conflicto armado, la resolvió la vía autoritaria, el autogolpe de Fujimori, impuso su régimen 10 años, y a fines de los 90 hubo sí una movilización muy fuerte, hubo una serie de impugnaciones al fujimorismo, se develó además la maquinaria de corrupción que tenía instalado Fujimori y Montesinos, ¿no? La venta de armas, en fin, se cayó ese régimen. Creo que esa fue una crisis muy fuerte, hubo un gobierno de transición, pero fue una transición muy, muy, muy plagada de continuidades, ¿no? Llena de continuidades, no se cambió el modelo económico. La constitución. Vino una etapa de relativa estabilidad estos últimos 20 años, del 2000 en adelante. Estabilidad además alentada por los buenos precios de los minerales, ¿no? El modelo le funcionaba bastante bien a las élites. Y bueno, a partir del caso Lava Jato y del develamiento de la corrupción y sumado a la crisis de la pandemia, pues se ha incubado este momento de crisis que efectivamente yo sí pienso que es uno de los más álgidas de las últimas décadas, ¿no? Que además con mucha gente en la calle, pese a todas las restricciones, y con un sentido de impugnación mucho más profundo, ¿no? Ya no solamente se está pidiendo aquí que vuelva Vizcarra o que se vaya tal, ¿no? Hay un cuestionamiento que puede avanzar más hacia todo el modelo, incluyendo también la posibilidad de una nueva constitución. Eso justamente iba a preguntar, ¿por qué la gente hoy, por qué en estos últimos días el pueblo peruano ha salido masivamente a las calles, Anaí Durán? Yo creo que, en primer lugar, indignado por esta clase política, ¿no? Es una reacción muy muy de bronca, de molestia, de malestar, ¿no? Con cómo la clase política pone un presidente, saca un presidente, gobierna de espaldas a la gente que está, como digo, estamos viviendo una crisis económica brutal, ¿no? Hemos tenido además casi 80.000 muertos en 6 meses por el coronavirus, somos uno de los países más afectados del mundo. Entonces, en medio de eso, que estas personas, estos grupos de políticos estén en el Congreso poniendo y sacando presidentes, negociando su inmunidad, etcétera, ha generado mucha bronca. Yo creo que esa es la principal reacción, no contra la clase política. Se decía que es a favor de Vizcarra, no es a favor de Vizcarra, no es a favor de uno tal personaje. Hay un cuestionamiento a la clase política, hay la demanda de que se respete la democracia, que se deje de robar también una fuerte
demanda contra la corrupción, ¿no? O sea, hemos visto que ha tenido este país mucho dinero y no se ha gastado en salud, no se ha gastado en educación. Y creo que también que se respete la voluntad popular, ¿no? Creo que eso es en primer término, ¿no? Dentro de eso también se puede ver cosas más específicas que tienen que ver ya con la institucionalidad, con el respeto a la democracia, con el calendario electoral también que se respete, que lo han mencionado algunos actores políticos, pero creo que en general es una indignación bastante generalizada contra la clase política, ¿no? Ahora, yo por ejemplo ayer escribí un tuit en mi cuenta casi ironizando, porque el año anterior ya hubo una génesis de algunas protestas, hubo aquí en el Ecuador en octubre del 2019, por el aumento, la eliminación de los subsidios y el aumento del precio de los combustibles, que provocó probablemente las protestas más violentas de los últimos tiempos acá en el Ecuador. Tuvimos protestas en Colombia, tuvimos protestas en Chile, hubo la crisis política en Bolivia, y claro, hay algunos sectores que dicen que todo esto, o sea, lo dijeron el año pasado, que todo esto ha sido el resultado de una conjura castrochavista para llevar adelante un plan de desestabilización del orden constituido en la región. O sea, han minimizado esta situación a esa terminología sin particularizar la realidad de cada uno de los países. En el Perú, ¿cómo suena esto? Es decir, yo conozco de alguna manera la realidad peruana, la situación derivada de la presencia en su momento de los movimientos terroristas, de Tupac Amaru, de Sendero Luminoso, etcétera, la manera como Fujimori derrotó con estas formas, cuestionadas por algunos sectores ciertamente, pero terminó derrotando al terrorismo. Y hay gente que dice que la izquierda no tiene cabida en el Perú. Pero este debate regional podría también ser parte de lo que hoy está germinando en la hermana República del Perú, Anaí. Yo creo que aquí efectivamente, como tú bien señalas, hubo un conflicto armado que golpeó mucho a las organizaciones sociales, ¿no? Sendero no era un movimiento revolucionario típico, guerrillero, ¿no? Era un movimiento que hacía acciones terroristas, que también mataba dirigentes de izquierda, dirigentes de las organizaciones sociales. Entonces, el movimiento social fue muy afectado y la izquierda fue muy afectada no solo por el fujimorismo, también por Sendero Luminoso, ¿no? Y reconstruir un poco de tejido social, de movilización, de propuesta de izquierda ha costado mucho. Lo que sí creo que hay también en el Perú y que no ha dejado de haber es un horizonte crítico al neoliberalismo, ¿no? Que votó el 2012 por Ollantumala. Ollantumala era el abanderado del progresismo, se tomaba su foto con Correa, con Evo Morales, ¿no? Claro, y a los tres meses se cambió de camiseta y se alineó con el neoliberalismo, ¿no? Pero sí, la gente votó por esa propuesta. Incluso el 2016, como decía, ¿no? También Verónica Mendoza quedó a dos puntos de Pedro Pablo Kuczynski. Claro, pero recuerdan ahí la primera elección de Humala, cuando Humala se había presentado como ultranacionalista y resulta que en la segunda vuelta el pueblo peruano prefirió utilizando esta frase popular, ¿no? Mejor malo conocido que bueno por conocer, prefirió a Alan García darle una nueva oportunidad y no a Humala, porque hubo este temor, porque se presentaba como el candidato ultranacionalista. Yo creo que moderó, claro, en su segunda discusión. Claro, pero con la propuesta de cambio responsable, ¿no? Claro. O sea, también prometía cambios, digamos. O sea, es que las distintas propuestas políticas han estado metiendo ahí el tema de la necesidad de cambios que la gente ha querido, ¿no? Este modelo viene 30 años, se ha desgastado, no ha dado los resultados. Entonces yo creo que sí hay espacio para esa propuesta, digamos, más progresista, más crítica, más redistributiva. No creo que gane el comunismo aquí, como se está queriendo decir, ¿no? Y claro, la derecha peruana está diciendo que todos los que protestan son terroristas. Aquí hay una práctica muy común que le llamamos el terruqueo, ¿no? Entonces, tú sales a protestar y te empiezan a terruquear todos los representantes de la derecha nacional, ¿no? Claro. Y eso hicieron con los estudiantes, y eso indignó más todavía a los estudiantes y a la gente que salió a protestar, porque estás minimizando, estás estigmatizando una protesta que es legítima, ¿no? En el Perú en algún momento se ha hablado de, digamos, esto se ha hablado en Colombia, esto se ha hablado en Chile, más recientemente miren ustedes el resultado del referéndum en Chile, ocurrió acá en el Ecuador, pasó en Venezuela, pasó en Bolivia, la famosa Asamblea Constituyente. ¿Se ha hablado en Perú de eso en algún momento, Anaí? Bueno, ahora se está hablando mucho más, ¿no? De hecho, el 2000, cuando se cayó el fujimorismo, hubo sectores que propusieron en ese momento, pero no tuvo la consistencia suficiente, ¿no? No hubo el acumulado ahí social suficiente para exigir esa demanda.
Ahora está sonando mucho más fuerte. Hay agrupaciones políticas que lo han planteado ya como una posibilidad real para el 2011, ¿no? El siguiente gobierno que asuma va a tener que hacer algo con ese tema. O sea, hay consenso en que esa constitución se tiene que reformar, que ha sido muy favorable a esquemas de corrupción, que ha sido muy favorable a figuras y vacíos legales, y que se tiene que reformar. De hecho, Vizcarra el año pasado ya reformó un par de artículos, ¿no? Pero la propuesta de la izquierda, por lo menos del progresismo peruano, es que sí se reforme de manera global, ¿no? Y que se vaya a una asamblea constituyente para que la gente pueda votar y construir una nueva constitución, ¿no? Pero esa iniciativa del progresismo peruano está germinando con fuerza o terminan siendo voces aisladas, tomando en cuenta la realidad histórica que ha enfrentado el Perú. No, yo creo que ya tiene mucha más fuerza. De hecho, la última encuesta que salió hace 2 semanas, el 60% de los peruanos estaban a favor de una nueva constitución. O sea, esto ya viene de antes, porque creo que los escándalos de corrupción, la serie de factores que han ido apareciendo y que vinculan al modelo con la constitucionalización. O sea, Perú y Chile fueron 2 ejemplos de constitucionalizar el modelo, ¿no? Poner candados constitucionales para que no cambie, o sea, muy difícil hacer cambios. Entonces ya se ha visto en Chile que se tuvo que saltar esos candados con un estallido social tan fuerte, y creo que en Perú, si no se hacen los cambios, si no se avanza, puede avanzarse hacia ahí también. Entonces creo que sí hay en la sociedad peruana más espacio, más, digamos, también más reflexión sobre la importancia de hacer estos cambios, ¿no? Como digo, el horizonte va desde Asamblea Constituyente hasta reforma constitucional, pero hay ya un consenso mucho más grande de que se tienen que hacer cambios de fondo, ¿no? Ahora, han emergido nuevos liderazgos en los últimos años en el Perú. Por ejemplo, si yo desde lejos, desde acá el Ecuador, hago una mirada retrospectiva, me encuentro con un Fujimori que está preso en el ocaso de su vida, el suicidio de Alan García, Ollantumala, que estuvo detenido, Alejandro Toledo, que entiendo está prófugo en otro país, Keiko Fujimori, que también ha sido señalada, llegó 2 veces a la segunda vuelta y no ganó, pero también ha sido señalada por el caso Lava Jato, su vinculación con el tema de Brecht. O sea, frente a esta realidad de estos políticos que uno desde lejos los conoce, los ha visto, ¿han emergido o están emergiendo nuevos liderazgos en el Perú? Sí, de hecho, las últimas elecciones ya vimos en 2016 algunas nuevas figuras, ¿no? Además de una nueva generación. Está este señor Julio Guzmán, por ejemplo, que ahora tiene un partido, que es el Partido Morado, que es como el centro republicano, que tuvo una buena actuación en 2016, aunque salió de carrera por temas legales. Pero él, por ejemplo, es una de las figuras que ha aparecido, un tecnócrata, ¿no? Está George Forsyth, que es un arquero de la Alianza Lima, que está liderando las encuestas por ahora, ¿no? Bastante inflado por los medios de comunicación, ¿no? Como este personaje mediático. Y desde la izquierda mencionaba a Verónica Mendoza, ¿no? Que es la figura que está haciendo un mejor desempeño, que quedó tercera en las elecciones del 2016 y ahora se está presentando también con una coalición de varios partidos de izquierda y progresistas, ¿no? Creo que esos son como 3 de las figuras que han emergido con más fuerza estos años, que también son en cierta medida una renovación generacional, ¿no? Porque tienes otras figuras que están ahí como Hernando de Soto, que es candidato presidencial, ¿no? Y que son más parte del elenco anterior, digamos. Correcto. Las elecciones serán en 5 meses, ¿verdad? El 11 de abril del 2021 ya están convocadas. ¿Y cómo se está proyectando ese proceso electoral con esta crisis política ahora mismo, Anaí? Pues muy complejo, ¿no? Yo creo que un punto central, y lo han dicho todos los líderes políticos, es que se asegure unas elecciones limpias, transparentes, y en los plazos que ya están establecidos. Los plazos ya están corriendo. El 29 de noviembre los partidos tienen primarias, ¿no? Entonces, por eso decíamos, ¿qué apuro tienen estos congresistas de vacar al presidente, de meter otro presidente, de generar esta crisis, si ya las elecciones están convocadas y ya la gente va a decidir quién va a ser su presidente en los próximos 5 años? Entonces creo que ahí la comunidad internacional también es muy importante para que se pueda garantizar elecciones limpias y transparentes en los plazos fijados, ¿sí? Correcto. Anaí, gracias por estos minutos, por este enriquecedor diálogo para conocer lo que está pasando en el Perú. Le agradezco muchísimo, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Saludos por allá. Muy gentil. Gracias, Anaí Durant, directora de la Escuela de Sociología de la Universidad de San Marcos, con esta visión de lo que está ocurriendo en la hermana República de Perú. Y me quedo con este mensaje que recibí de Tamara Hidrobo, que me escribe desde Europa. Cada día me convenzo más que somos lo mismo, diferentes geografías, acentos, pero las mismas realidades.
es así y yo suscribo plenamente sus palabras. Es lo que pasa en la región, lo que pasa en Latinoamérica. A ratos la región se torna en una región invivible, con una clase política muy parecida en determinados aspectos. Una clase dirigente que lamentablemente piensa únicamente desde la concepción de las élites y no desde las necesidades de los pueblos, con unos medios de comunicación con prácticas similares. Ayer se conoció que la mayor parte de medios de comunicación nacionales en el Perú, mientras ocurrieron protestas con muertos, con heridos, con desaparecidos, resulta que estaban pasando dibujos animados. Octubre Style, si comparamos con lo que pasó en el Ecuador. O también yo ayer hacía una comparación con abril del 2005 en el caso del Ecuador, cuando hubo la rebelión de los forajidos, y hubo medios de comunicación que no salieron sino cuando cayó el presidente de la República. Y hablo desde la experiencia. De eso vamos a conversar el día de mañana. 8:30 en A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión. Fabricio Vela está en A Primera Hora. Hablando de elecciones, actualmente ganarlas es el resultado de estrategias de comunicación bien organizadas y desarrolladas. Matricúlate en el curso internacional de comunicación política y herramientas digitales para campañas electorales, modalidad online, con doble certificación CIFAL Miami de la Universidad Técnica Particular de Loja, en organización con pulso ciudadano, investigación y estrategia. Diseña, organiza y ejecuta una campaña electoral mediante el manejo de herramientas tácticas y plataformas digitales. Contaremos con la participación de grandes exponentes como Mario Riorda, Sergio Gutiérrez, José Adolfo Ibinarriaga, Jacobo García, José Joaquín Norte y más exponentes con reconocida trayectoria. Jacobo ha ofrecido peinarse para este curso. Inscríbete en educacioncontinua.utpl.edu.es o al 093-92-98-410. Últimos cupos. Atención, ¿quieres transportarte? Descubre lo que más te apasiona con el nuevo Ford EcoSport desde $23,490. Encuéntralo en los concesionarios Ford Quito Motors a nivel nacional. Muy bien, no hay tiempo para más. Gracias, gracias. Dios les pague. Buen inicio de semana para todos. Hoy es lunes y el cuerpo lo sabe y la mente también. A trabajar con mucho ñeque, con mucho ánimo en la jornada de este día, lunes 16 de noviembre del año 2020. A la audiencia de Majestad Televisión nos reencontraremos a las 12:30. Va en la conducción de la segunda emisión del informativo a través de nuestro canal. 17:30, os espero en Zoom al día por las plataformas digitales de Primera Plana. Este noticiero a primera hora llegó a ustedes por cortesía de Café Buen Día, delicioso Café Buen Día, del Ford EcoSport desde $23,490. Lo encuentras en Ford Quito Motors a nivel nacional y también desde el curso internacional de comunicación política y herramientas digitales para campañas electorales. Un abrazo para todos con nosotros y este espacio, Dios mediante, será hasta mañana.